noches. ¿Cómo está la banda del Marque Teatro esta noche? ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¿De qué vienes disfrazado tú, cabrón? No le entiendo a tu disfraz, güey. Lavadora confunda, ¿no? Lavadora con... King size. Soy una lavadora confunda. Soy la sábana del cuarto de tu... ¿De quién? Ay, sí. Discúlpame si no vine de basurero, ¿eh? ¿Barrendero, en el barrendero? Barrendero, vengo de barrendero, sí, la verdad, sí la cagué. Pensé que veníamos de Pegajoso y los cazafantasmas, pero te cambiaste la ropa. Qué gusto, tío Robert. ¿Te gusta disfrazarte? No. Es una de las cosas que más me cagan en la puta vida, güey. Y aparte me va a hacer disfrazar este pinche domingo. El domingo 30 de octubre, sí, así es, te disfrazaste. Eso ya salió antier. Ah, eso ya me disfracé. Sí, pinche gordo. ¿Y qué tal? ¿De morrito nunca te gustó? ¿No te emocionaba Halloween así de a huevo? Me voy a poner este pinche disfraz de diablito impreso bien feo, ¿sabes? Ese de pobre, güey, a mí me pasó muchas veces que te... De diablita sexy, así. Sí. Ese güey, Diablita sexy, Hoy estamos hasta la madre, ¿verdad? Sí, está lleno, güey. No, y algunos sí vienen disfrazados, algunos no, pero sí... A ver, aplauda a los que vienen disfrazados. Mira, sí hay unos... Como 10, güeyes. Está bien, con eso se arma la machaca, güey. Gané 1,000 varos, les aposté al el pinche tour manager y al cojo que no venían más de 30 disfrazados. A ver, este güey viene disfrazado de contador, o sea, también no... ¿A qué te dedicas tú, güey? ¿Agencia de medios? Ah, la verga. De... Órale, parecería que estás en agencia de enteros, ¿eh? Porque... También te podrías disfrazar de lavadora, la verdad, ¿eh? De lavadora. Sí. Lavadora confunda. Las lavadoras confundas traen sombrerito, pendejo. Las lavadoras confundas traen sombrerito. Si te ves bien pendejo, ya vi por qué no te gusta disfrazarte, güey. Si ni me veo, idiota. Sí. En una de esas ni soy yo, a ver. Ah, ¿verdad? No, ¿qué? Esa voz es inconfundible, güey. No, man, pero a lo mejor está hablando desde backstage y es el speech ahí todo pendejo. Está más enano que tú, ¿no? No saldría de la, del nivel, del tamaño, güey. Creo que aquí sí se oye mejor, ¿no? Sí, no, es que hoy es día de... ¿Hoy es Halloween o es día de muertos? Hoy es... O sea, el día que está saliendo este video, hoy es 1 de noviembre. Es de las Santas Ánimas, sí, sí. Es de los adultos, ¿no? ¿Cómo se dice? No, el de los niños, es el 1. ¿Cómo? No, Todos Santos es el 2, no digas mamadas. El 1 es... De los morrillos, ¿no? De los fieles difuntos. Sí, el 1 dicen que es el de los niños y luego ya los adultos. Pero si te mueres a los 13 años, te toca el 1 o el 2 ahí, ¿qué pedo ya? Es como... A mí me cagaba eso, tío Robert, que cuando eres... O sea, es el día de los... Solo soy yo, papi. Tu hijo muerto. ¿Qué quieres que te pongamos en tu ofrenda, tío Robert? ¿Eh? ¿Qué quieres que te pongamos en tu ofrenda ahora que mueras? Tus nalguitas. Una foto de mi culo así de... Es lo que le gustaba en vida al tío Robert. Tu culito bien abierto ahí. Junto a un champurrado. Sí. Y un mole con pollo, ¿no? Porque también... Oye, se siente bien chido estar aquí abajo porque puedo decir cosas bien culeras así de... Sí. Al cojo le gusta meterse hormigas en el ano. Ay, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Una hormiga. Una hormiguita con un micrófono. Qué pendeja, una hormiguita con un micrófono. Está bien cagado, o sea, yo me podría estar masturbando y no se dan cuenta. Sí se ve, güey. Sí, sí. Pareces como uno de esos fantasmas de Scooby-Doo que descubren que eran dos güeyes usando un solo disfraz, güey.
Tú pareces Scooby-Doo. A la verga, llevo tres aplausos en fila. Sí, es me da que... poderes, mi disfraz, güey. ¿Scooby-Doo? Sí, no me gustaba Scooby-Doo, ahora que me acuerdo, güey. Pero de morrito creo que sí me gustaba disfrazarme. ¿Sabes qué me pasaba cuando sacaba el disfraz que guardamos? Porque yo era de esos niños que tu papá decía, pues ya te compré un disfraz hace 5 años, deja de estar chingando, ¿no? De ahí tenemos guardada tu máscara en el closet en la parte de hasta arriba junto al árbol de Navidad y todo ese desmadre. Y cuando decidí sacar tu máscara, bueno, no sé si a todos les pasó, pero la que de lo que estaba hecho la nuestra, güey, la que yo tenía en mi casa, güey, se fusionaba el plástico entre que no estaba siendo usada por un niño, güey. Y entonces tenías que arrancarle a la máscara de sí misma, así de, ¡ay, oh, hija de tu puta madre, déjame entrar! Y regularmente ya perdía mucho de la pintura o de cosas así. Y quedabas más como un... Pareces como Rey Misterio ahorita, güey. Dime. No, sí se ve que sí te está gustando mi historia, güey. La máscara. Sí, y estaban muy mal hechos, o sea, no sé, es... Oler a plástico todo el tiempo en la máscara es chistoso. ¿Qué te está pasando, tío Robert? ¿Eh? ¿Qué te está pasando mientras te cuento? No, la máscara. Sigue diciendo de la máscara. A ver, lo voy a poner... Sí, tú sigue haciendo eso y lo voy a poner bien incómodo. ¿Va? Yo de niño me ponía mis shortcitos. Sigue. Me acuerdo que a los 20 años me ponía unos shortcitos bien vergas. Sí. Estaba una viejita embarrada de cajeta, güey, ahí. Oye, ¿viste el del metro que estaba bien pedo, güey? Sí, güey. El conductor del metro que andaba bien pedo. Hagan paro, no me van a correr. Sí, güey. ¿Cuántas veces nos ha dicho eso el Said? Si no, es que no debes orinar en tu jefe aunque esté dormido, güey. Hazme paro, me van a correr. ¿Qué es lo peor que ha hecho Said? Abandonar una carrera de dentista por jugar videojuegos como pendejo. Ah. Y una vez me cogió dormido. Ni tan dormido. ¡Ahí estás! No, la verdad ya me había despertado. Sí. A ver, ¿quién viene disfrazado? A ver, yo quiero ver un disfrazado. Calabacita. ¿Cómo? Vienen disfrazados de calabacita, de Franco Escamilla. A ver, de calabacita, ¿dónde está? Ah, sí, hasta allá hay una calabacita. A ver, pásale. Sí. Para sacarte en cámara. Pásale para sacarte. Ahí adentro sí eres más grosero, güey. ¿Eh? O sea, sí eres como el escorpión dorado que se pone la máscara y a decir mamadas. Y luego se la quita y ya es un señor normal. Cállate a la verga, pinche prieto. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡A la verga! Bienvenida, calabacita. ¿Cómo estás? Hola. Espérame, deja, saco mi manita, si no, ¿cómo? Huélele a la mano. Hay que hacer un concurso de disfraces, tío Robert. Chingue su madre. Oye, y por ejemplo... En el disfraz que mejor puedes masturbarte. Hay que... ¿Tú te puedes masturbar bien en ese disfraz, no? Sí. A ver. Pues sí, a ver. Me quito mi máscara. ¿Qué? Ay, dice que te va a meter esto por el ano, ¿ves? Anda, a ver. No, sí, a la calabaza yo sí le saco, la verdad, ¿eh? Yo no. Yo digo que es disfraz de panzanocha. Pero el que traes abajo de la sábana, ¿no? O sea. Oye, te. ¿Es incorrecto que te hagas así? No mames, fantasma. Sí, tócale. Sí, no. Tócale, dice la calabaza.
Órale. Oye, ¿a qué horas te enteraste que era de disfraces? En la mañana. La mañana y dijiste, ay, rápido, mi disfraz de calabaza sí, que tengo ahí guardado. Vámonos. ¿Y dónde guardas esta madre, eh? O sea, ¿tienes como un lugar para guardar tus disfraces de calabaza? Sí. ¿Dónde? También lo ocupo de almohada. Ándale. Está bonito. A ver, ¿puedes dar una vueltecita para que vean todo el disfraz? Sí. ¿Y por qué decidiste de calabaza? Porque mi hija me obligó. ¿Por qué también le queda a ella? Sí, también. ¿En serio? Sí. ¿De qué edad es ella? Tiene 4. Bueno, de que le queda, o sea, le queda. Sí, claro. Parece fantasmita de calabaza, señora. De que cabe, cabe. ¿Te parece, tío Robert, si empezamos a hacer un concurso mejor? Porque si son poquillos los disfrazados, se puede poner chingón, güey. Tú te sientes muy, muy chida como para hacer... Bueno, ¿cómo te llamas? Yo, Pelucita. Chales. Es que creo que esta es comediante. Ella ya la he visto en otro show, es comediante. ¿Es comediante, no? Sí. ¿Ah, sí? ¿Pero eres payasita o cómo? No, no. Entonces, sí, ¿por qué Pelucita? Dice... Bueno, este es Pelucita y su disfraz de calabaza. Venga, ¿quién es la siguiente? Venga, a ver, vete, órale, trépate. Un aplauso para este güey. ¿Quién más? Este también. Venga, tú por allá, tú, vente, vente. Ella de allá, ese de allá arriba. ¿Quién más? ¿Quién más? El contador, ese es bien serio el contador. ¿Tú quieres pasar? Órale, a ver. El contador. A la verga, a ver. Sí. Ahí hay una payasita. Vente. Sí. ¿Por qué no? Ven, para que nada más es para que veamos tu disfraz. Ven. Ven, sin miedo. Ven. ¿O no vienes disfrazada o cómo? A la madre. Aquí la doctora, de doctora sexy, pásale. ¿No? ¿Ah, no es disfraz? De doctora sexy. A la verga. Sí. A ver. Ah, mira. Este güey viene de Nodal, ¿no? Pues bien, pásale, que te vean, que te vean. Modélale, Nodal, a ver. Sí. Sí. Échate una cancioncita o algo. Pero güey, es como Nodal después de 4 Belindas, ¿no? Pero comidas en hamburguesa, yo sí, creo. Sí, ay, sí, ¿verdad? Sí, ese sí fue botella tras botella y... Sí. A ver, ahora, pásale tú. ¿Tú vienes de qué? ¿De ratero? Ah, pues sí te la creo, ¿eh? Sí, a ver. A ver. A ver, ahí está el ratero. ¿Qué? ¿Ratero? ¿De qué colonia, más o menos? De Santocho. Santo Domingo. ¿Eso para dónde queda? Por CU, más o menos. A la verga, no, si te ves como alguien que vende cosas ahí en CU, güey. Si te ves peligroso, güey. A ver. O sea, pero ya sin la máscara, o sea, te la podrías quitar y yo diría, ese güey es peligroso, güey. Ese güey viene... A la verga, no seas mamón, güey. A la verga, no, si está peligroso. Pareces más ratero sin esa madre, güey. Vengo de ratero que ya se calma. A ver aquí, a ver. A ver, agarra el micrófono sin albur. A ver si se pueden hacer como dos filas porque se van a salir de cuadro. Mira, esta viene de Diablita. Sí. Yo creo que tenía un vestido rojo y dijo, me voy a poner unos pinches cuernitos. Y ya, tan. ¿Sí? Sí, Diablita, sí. ¿Cómo inspirarías o cómo llamarías tu disfraz de Diablita? Ah, ok. Ah. No, no, Diablita sincera. Es que no sé, ¿no? Ok. De Diablita que quiso ser medio puta y no lo logró. Pero sí es bien fácil, o sea, no se necesita. Ay, luego. Ay, sí es bien fácil. Es bien fácil ser puta. A ver, puta. Acá tenemos a una payasita, ¿no? A ver, pásale. No seas payasa, pásale. ¿De qué vienes disfrazada? De Arlequín, payasa. Vi el mensaje a las 5:30 de la mañana. Ajá. Y, sí, y dijiste, no man, nada más tengo 16 horas para... Prima de salida, ya iba a trabajar.
Ya valió verga. No, te quedan 16 horas para pintarme de payasita. Payasita arlequina o lo que sea. Muchísimas gracias. Venga, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, en el... ¡No mames! Mira, este güey vino disfrazado del Quetzal. Pásale, pásale. Güey, qué gran homenaje a Quetzal, güey. Sí. Que aquí tomó mucha fama por su rutina de... Gracias, ¿cuál es tu nombre, Quetzal, cuál es tu nombre real? Fernando. ¡Ay! ¿Fernando? Oh, Fernando. Sí. Luiso. Sí. Ok, mira, y aquí tenemos... Este güey viene de... De Spider Cholo, güey, mira. A ver, date un meme, Spider Cholo. Placazo. Dijo fracaso. Placazo. Placazo. ¿Y luego quién sigue? Aquí tenemos a... No sé, te, a, para la otra, préndete un meme, Spider Cholo. O sea, eres Spider Cholo, aviéntate uno acá. Güey. Este güey viene de... De conejo con máscara de cartón. Ah, de conejo con más. O sea, es un conejo con una máscara de cartón de conejo. Es acá. Es otro nivel. Es de pensarse. No, parece como güey que va a ir a orgía, ¿no? ¿Sabes? O sea, parece como. Mira, aquí ella viene de El Baester Gordillo. Chacho, disfraz del Baester, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Dafne? Ok, Dafne. ¿Quieren verla sin máscara? No, dice no. Mira, este güey viene de... Ay. Tampoco te me avientes así, cabrón. ¿Tú de qué vienes? De Rey Misterio. Pues más bien como de... Terrateniente Misterio, un pedacito. Porque... Como, como, sí, no tienes forma de Rey Misterio, güey. Pero después de 5 tortas. ¿5? ¿Qué va? Sí, no, no, no. Sí, de Super Porky. El brazo Junior. De super... A ver, vamos a ver. La niña, ¿de qué viene disfrazado? Ah, es... Moco. ¿Eh? De Longe Moco. De Longe Moco. No, muy... Está así. ¿De Longe Moco? A ver, ¿qué pasa adelante? Yo no alcanzo a verlo. Ahí, a ver, el Longe Moco. Ay. Échate un gritito o algo ahí. Yo pensé que era la Santa Muerte, pero está chido. ¿Tú de qué vienes disfrazado? De Harry Potter. No. ¡Duro! No, mamá, si está cabrón, te pones un suéter y te pintas una pendejada aquí en la frente, si está. Y cuando te enteras a las 8 de la mañana. Bueno, no fue mi culpa, cabrón, ¿va? Fue el pinche productor que también se le va a meter una multa por haber fallado. Pero, ¿sabes qué es lo más cagado? ¿Qué? Que mi novia me compró el boleto porque es mi cumpleaños el 30 de octubre. Ajá. Y me dijo, vas a ver al tío Robert por primera vez en vivo. Y mira, no me has visto. Ok, este güey. Ah, ya sé de qué vienes, güey. ¿De qué? De Pone Salchichas, ¿no? O sea, no. De Franco Escamilla, según. De Violador de Cojos. ¿De Violador de Cojos dijo el Harry Potter? Bueno, a ver, échate uno. Ah, se mamó. Ah, se mamó. Ah, no te sale. Ah, mames, igualito, güey. ¿Tú también vienes de Franco Escamilla? Vengo de espermatozoide. Ah, de espermatozoide perdido. ¿Te sabes el chiste del espermatozoide perdido? Pues haz investigación para tu disfraz, o sea, también. Pero le vengo a dar con la verguita a todos. ¿Nos vienes a dar con la verguita a todos? Oye, pero... es otro de esos güeyes que nada más se compró una máscara y dijo, pues con mi ropa de Godín en la noche. Hoy hubo auditoría en la oficina. Y ni pedo, nada más me traje una chingada máscara ahí para el show. Mira, aquí, hey, tú vienes de la reina de... De esa. Ándale, de esa, sí. De la reina. No, ¿de qué vienes? Pues según yo, es de bufona, así nada más. ¿De bufona? Ajá. Ah, mira. Pero ya con chamarra se ve raro, ¿no? O sea, es como... No, no, o sea, no te estoy instigando. No, pero es como cuando nunca has pasado afuera de un table a las 7 de la mañana, tío Robert, que... Me niego a ser partícipe de...
Es que no llevan pantalón, pero sí llevan chamarra, güey. Está muy cagado, es un espectáculo digno de ver, güey. ¿Y él? ¿Me va a madrear por el chiste? Luchador, ¿sí? Zombie. ¿De quién? Luchador zombie. Luchador zombie. Luchador zombie, sí, cierto, güey. A la verga. Parece que te encontraste a Alfredo Adame en el camino, güey. Parece que te peleaste en el metro nada más. No pareces zombie, güey. Pareces así, güey. Sí, que lo agarraron robando. Sí, se gastó un varo, güey. Ponerse esa prótesis de nariz está cabrón, güey. Sí, de Marilyn Manson. De Marilyn Manson. ¡Las adiantadas! ¿Y tu amiguita de qué vienes disfrazada? A la madre, sí. Pinche fantasmota, güey. Sí, se ve bien grandote con... Sí. ¿Usted de qué viene disfrazada, señorita? De Freddy Krueger, pero pacífico. Freddy Krueger pacífico. Sí. No es que les dio hueva ir a comprar las garras, ¿no? Nada más es... Sí, no. Freddy Krueger pacífico. En las noches, en sus sueños se les aparece y les dice... 1, 2... Descansa bonito. 3, 4... ¿Y tú? Batichica, a ver, pues también presúmelo o algo así. No, qué pena. Bueno, pues entonces. Yo digo que gana la Freddy Krueger, la neta. Eso es nepotismo, güey. Mira. Es sombrero de él. ¿Es sombrero de él? No, entonces sí gana. No, sí, ya es un gran disfraz. No, pues que decir, que decir a la gente quién es el ganador, porque el ganador se va a llevar el aplauso de este público. Una playera de la merch de Pur de Patos, ¿les late? Sí, ustedes dos no pueden ganar porque pues ustedes aquí más o menos... Tienen palanca. No, o sea, con nosotros, o sea. Mira, grita, por favor. No, ninguna viene disfrazada de mujer trans, no seas así. No tienen palanca. A ver, vamos a recordar. Pero el que haga más de su disfraz, ese que gane, chingue su madre, ¿va? Solo van a tener una oportunidad de hacer lo que hace su disfraz para ver si se van a ganar un acceso vitalicio a un show del Chaparro. Entonces... No, mejor la playera. Mejor el aplauso. Para que se ganen, eso tiene que hacerlo de su disfraz y echarle ganitas, o sea, nada más modelaron. Y con ustedes, el luchador zombie. No mames, che, luchador. Lo vergo, ¿Qué, güey? ¡Ay, te metió un vergazo! Ya de plan se suena a verguear al coco, güey. Oye, sí. Y los zombies, güey, dame una mordida o algo, ¿no? O sea, no nada más me vergués, bueno. La bufona. La bufona. mira, si trae. Eso, venga. El esperma, venga. Yo pensé que te iba a decir, ponte en cuatro. El esperma coco. El esperma, sí. Oye, ¿de qué? Ahora, ¿eso de qué es? No, pues sí. El violador de cojos, haz lo tuyo. Cojo, te juro que era una salchicha. Sí, le salió, mira, sí, es revuelo, güey. Sí. Su Vietnam, así de cojo, sí. También tenemos... 9 de cada 10 playeras son para la esposa de Franco y una para ti, güey. Tienes que ganarte 10. Tú, vas Harry Potter. Échate un Harry Potter. Vamos a hacer esto. Dáselo al siguiente y no me lo vengan a dar acá. No sean pendejos. Nada más. No me lo des a mí. Mejor se lo das al siguiente. Adelante, Harry Potter. Y así de expeliarmos, ¿no? Que Dios Espectro te patrones, güey. ¿Por qué todos a mí, güey? También está el fantasma. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Oye, Harry Potter salió acá. Harry Potter gay, güey. Salió mayatón el Harry Potter. Harry Potter. A ver. ¡Calabacita! Okay. Sí, entonces, es lo que hace el personaje. ¿Sí? Ajá, sí. Okay. Ay, qué bonita. Sí, porque las calabazas echan la hueva. Fue horrible.
¿Lo que hizo la calabacita o ya estás? ¿Este concurso, algo? ¿Qué fue horrible, güey? O sea, échale, métele más. Fue horrible. Así como, bueno. Oye, tengo un amigo al que le puedes dar un pierrotazo, güey. No sé si quieres. Mira, uno que se está convirtiendo en zombie, güey. Sí, güey. Dice, órale, hijo de tu puta madre. Al luchador zombie, mira. Eso, duro, venga. Hazle la 6-19 al hijo de su puta madre, me pegó, güey. Beso de tres. Sí. El Baester Gordillo. Ah, sí. Saquen un presupuesto y que se lo chingue, güey. Sí. Organízate un plantón. Sí. Cómprate una bolsa cara, güey. Sácate una chichi. Bueno, eso hizo el Baester. No ella, el Baester. Es al personaje, no a la persona. Ya, ok, muy bien. ¡Quetzal! Ay, mis tenis. Venga, el conejito de la orgía. Eso. ¿Zanahorias? ¿Dónde zanahorias y dónde es el after? ¿Dónde es el after? A ver, yo sí quiero ver quién está detrás del conejo, güey. ¿Seguro? Bueno. No mames, es el papá del chaparro. Bueno, ¿dónde es el after? Y buenas noches. ¿Qué? ¡La bufoncita! Nada más saludan los bufones, güey. ¡Cristian Nodal! Botella atrás. Pinche Belinda. Oh. ¡Eso! ¡La Diablita! Ahorita nos juzga un pecado así a la verga. Disculpen, ver. Yo no sé qué hacer. Yo vine a ser una diabla puta y bonita. ¡Eso! Oh. Bueno. ¡El Spider bueno. Cholo! ¡Y el ratero! ¡Cámara, hijos de su puta madre! ¡Esto es un rato! ¡Un aplauso para todos! Sobre este Robert, ¿quién crees que sea el ganador de este? A ver, Coco, yo digo que escojamos 5 finalistas y que ahí a partir del voten. Yo escojo a Calabacita, un paso al frente. Escoge uno, Coco. El ratero, un paso al frente. Zombie. ¿A quién? Zombie. Luchador zombie, venga. Yo digo que Albester, la neta, la Albester. Sí, el Albester. El Albester, paso al frente. ¿Qué tal, Franco Escamilla? ¿A quién? ¿Qué tal? Ok, entonces vamos a echar sus aplausos a partir de Quetzal, el Baester, el Ratero, la Calabacita y el Luchador Zombie. Venga, empezamos con... ¡Luchador Zombie! ¡El aplauso para el luchador! Ok. ¡Quetzal! ¡El Baester! ¡El Ratero! Y por último, Calabacita. A ver, yo creo que tenemos 2 finalistas. Pasen al frente. Que vuelvan a actuar. Ok. Necesito, por favor, solamente aplausos. Ay, siempre quise decir eso. Solamente aplausos, no gritos. Para Ratero.
para Calabacita. Solamente aplausos, chingada madre. A ver, va de nuevo. Calabacita. Rapero. De modo, Calabacita, hoy la cagaste. ¿Algunas palabras de despedida? Sí, al final el ratero nos sacó la calabaza. Bien ahí. ¡El ratero! ¡El aplauso para el ratero! Muchísimas gracias a todos por formar parte de este, de esta dinámica. Ahí lo se verán en el próximo programa. Cuídense, ya váyanse a su lugar. Sigamos trabajando. Ahora sí, éxito a todos. Gracias por venir. Y ahí a la salida te dan tu playera y todo tu kit de merch de Pur de Patos. Gracias, Calabacita. Sí, lo culero es que así vino vestida todo el metro y todo, güey. Eso es lo malo, güey, que luego sí te quieren cobrar doble pasaje los de la combi, güey. Gente disfrazada. No era una lavadora. Ya ve cómo si era yo. Ay, ya me estaba asando en esa chingada. Quítate. Que te quites la botarga, dicen unos güeyes. El disfraz de panza noche. Un aplauso para el disfraz de panza noche. ¡Bravo! También yo gané mi playera. Sí, buen disfraz. Güey, hay que poner de moda el disfraz de panzanocha, güey. O sea. Pues México ya ahí la lleva, ¿no? O sea, somos el segundo país más obeso del mundo. Más panzanochudo del sí. mundo. Sí. México, el país más panzanochudo del mundo. Ay, bueno. Pues bueno, gracias. Es que está lloviendo afuera y como que se juntó el calor, ¿no? Sí, afuera está lloviendo amor y aquí no sopla el viento, ven. Dejemos que transcurra el tiempo. Ya quítate la calabaza. Se están manchando contigo. Se está manchando, es hijo de su puta. A Chile yo nomás parezco barrendero, pero tú pareces varias cosas. Que vengo de Cantinflas, ya me dijeron. Sí, acá dijeron que también pareces pendejo. Así. ¿Quién dijo, güey? Ah, pues ahí por ahí, güey. Ya ves que se esconden en el anonimato de la masificación y ay, pa' el cojo, parece pendejo. Ah, qué culeros. Son bien manchados, güey. Son bien manchados. Uno viene acá buena onda y dice, ¿qué onda? ¿Y qué pasó? Y no. Así son, pero mira, pues por eso el programa va a durar 1:10 nomás. ¿Te disfrazarías en La Pasión? Ratero. Ahí va el ratero, mira, ya. Ah, no, también viene disfrazado del Chucho, ¿no? El Chucho también viene disfrazado del ratero, güey. Sí. Oye, ¿alguna vez te disfrazarías o te has disfrazado en La Pasión acá que te digan, ¿sabes qué? Me gustaría que te disfrazaras de... Güey mamado. Así. De delgado, así. Del hooligan, así. Sí, disfrázate de delgado. Sí, ay, cojo, disfrázate de güero, así. Disfrázate de güero. Y yo así bien pintado, así. No, fíjate que yo no. Pero en su momento, hace mucho tiempo, cuando no conocías a tu pareja actual, sí te tocó que llegara disfrazada de algo. Sí. ¿Y puedes decir o prefieres como...? El uniforme de la SECU. Pues sí, güey. O sea, es muy común, la neta, que se vistan de uniforme de SECU, güey. Eso no quiere decir que estén morritas, güey. De ahí la perversión, güey. Porque hay mucha perversión, güey. Sí, güey. ¿Contigo nunca se pusieron el uniforme de la SECU? No, pero sí... Como de mucama, de mucama francesa, güey. Pero sí, pero pues no estaba tan francesa tampoco, güey. O sea, lo francés que se puede ser en Chimalhuacán, tampoco. Ah, ¿vivías todavía en Chimalhuacán? ¿Qué te importa? O sea... No, pues lo acabas de decir, güey. Sí, ya la cagué, pues, pero... Pero bien, o sea, bien. Un saludo a Chimalhuacán, que nos están viendo en este momento. Un saludo sí, a la persona que ya es profesionista y todo, ya. Ya no se viste. No terminó de mucama francesa. No. Tiene una carrera y todo. Sí, ¿no? sí, acabó su carrera y todo, sí. Eso. Pero, por ejemplo, si te dijera así, disfrázate del Vítor o algo así, a mí me prende un chingo. No jalabas, o sea.
Así ya bien perversota, ¿no? Así que ¿sabes qué me gustaría? Oh. Que te disfraces del Víctor. Y tú, no, Marita, pues es que... Sí, que sale. Disfrázate de bolsa de papas vacías. De tejocote. Disfrázate de tejocote. O sea. Disfrázate de mapo, por favor. Ay, papito, ¿sabes qué me gustaría? Que te disfraces de niño pobre así con tu color. Haz de cuenta que te levanté en la calle, te compré todos tus mazapanes y te dije, ven a mi casa, aquí tengo más dinero y que te cojo, güey. Ay, mi amor, ¿cómo no le robaste el disfraz al ratero? Sí, sí, disfraz. Es disfraz, no es anécdota, ¿eh? No es anécdota. Sí, que te pidan disfrazarte de algo, tío Robert. Pero bueno, ¿te gustaría pasar al diccionario de una vez? Pues la verdad que sí. Bueno, pues vámonos con el diccionario. Ay, lo hubieras traído en tu mochilita. Ah, qué pendejo, ah, sí. Ah, mi... ¡Hala, verga! ¿Y este quién es? El... ¿Cuándo trabajó un costeño en la Casa de Papel? ¿Sabes? Es como... Es como si hubiera así, este... Boca del Río. Boca del Río, así de que... Es un nombre clave, ¿no? Boca del Río, así de... Boca del Río, van a llegar los soldados, pues. El Boca del Río. Cambio, Boca del Río. Ya, gracias, Boca del Río. Cuídate. Boca del Río. Yo creo que es Kalimba. Sí. Ya... Ya, Villahermosa, ya vete. Muchas gracias, güey. Chimalhuacán, así. Sí. La verdad sí fue el F. Primero, el primero que dijo fue R, fue el que estuvo más en... ¡Reputación, tío Robert! ¡Ay! ¡Reputación! Que ha sido muy casquivana durante mucho tiempo, ¿no? Fama, opinión que se tiene sobre alguien o algo. ¡Ay, perro! ¿Tú crees que tienes...? No, mejor no. Otra letra, esa no me va a dar mucho. Lencería. No, sácate reputación. ¿Reputación? Sí. Bueno, yo en algún momento tuve reputación de que en la prepa decían, ese güey te explica chido, güey, ve con ese güey porque te explica chido matemáticas. Y eso era como mi reputación. Así el pendejo que le gustaba. ¿Está fea esa? Niño genio, sí. ¿Y no cobrabas? Fíjate que ya hasta la uni me dejaba copiar por un güey. ¿Y sí, te pagaba? Me daba 100 varos, güey. Y para mí en ese entonces 100 varos, o sea, era lo que me daba mi papá la semana, güey. No, sí, mames. Como de, no, ¿incluía mames francés? No, me disfracé de mucama francesa. Para... Y me daba mis 100 varitos. Me daba mis 100 varitos a la semana. No, pues, así de... me sentaba yo delante de él y él nada más así medio veía y yo, ay, no, pues yo estoy así aquí haciendo mi examen. O sea, no se las pasaba ni a lo que alcances a ver y me vale madre. Y sí, sí me paga. Pues qué mal pedo, güey. Pues si te está pagando, güey, tenías que dar un buen servicio, güey. No, porque era mi manera de sentirme como que no soy un tan corrupto de mierda, güey. O sea, sí me daba pena, la verdad. O sea, eras un corrupto de mierda, güey. Sí, sí era. Sí, sí era. No lo volvería a hacer, pero es que 100 varos en ese entonces sí decías como, güey, pues los moteles son caros, los condones son caros y en la uni ya se te para tu pito todo el tiempo, güey. O sea, en la uni nada más estás viendo cómo junto dinero. ¿Para un condón? Pues para ir a... Ajá, sí. Pues los dios sí valen una lana cuando es en privado, güey. Esa es como tu primera meta, ¿no? Así de un día te va a comprar un dios y ella... Ah, órale. Así limpiándose. Órale, pues, un día. Sí. Sacándose de la bolsa de pan Bimbo. Ay, gracias. Sí, estaría chido. Ahora que puedas. Vas, tío Robert. Venga. G, y H dijeron. Eso. H. Hot dog. ¿Y cuál es la definición, tío Robert? Bocadillo caliente de salchicha con mostaza. Así dice, bocadillo caliente de salchicha con mostaza. Ah, la verga. Ah, mira. No, pero sin pan. No, pero sin pan. Sí, fíjate que algo que descubrieron bien los hot dogueros, güey, es que afuera del antro uno sale pues medio fundido y así, y que dices, güey, allá adentro un taquito así, 200 varos, güey.
Y el de los hot dogs afuera te dice, no, no seas pendejo, güey, dame 30 varos por este. No mames, 30 varos, ya están en 50 varos. Un hot dog afuera. 50 varos, un hot dog afuera del antro. No mames, ya se pasan de verga, güey. No, ya hijos de su puta madre. Y dijeras tú, bueno, está 50 varos, pero le ponen una salchicha chida. No, es de esa de la beer. Beer, patrocínanos ya, chingó su madre. Los de Beer pensando, ¿y si un día invertimos en influencers? Y nosotros, no, es que es esa mamada. ¿Crees que esos güeyes van a invertir en influencers? No le invierten ni a ponerle carne a la salchicha, güey. Le van a invertir en influencer, güey. Con tu salchicha Beer, güey. Sí, de esas salchichas, yo siento que esas salchichas es como que sacan 3 toneladas y dices, en putiza, véndanlas. En 4 días ya valieron verga, güey. Sí. Y al séptimo día los hotdogueros. 30 varos. Yo tengo la idea de que como que los vendedores de la calle dicen, no mames, esto ya se ve medio echado a perder. Fríelo chingón. Como que lo que ya está echado a perder, fríelo chingón, güey. Sí, no, o sea, ¿tú crees que el hotdoguero que tiene toda una chinga en su día, que tiene que empujar su chingado puesto, quién sabe dónde viven los puestos, no? O sea, solo a veces están y a veces no están. Y uno dice, ¿a dónde se lo llevarán su chingado puesto, güey? ¿Dónde lo guardan? No, pero sí hay lugares, güey, los estacionamientos, güey. Y mucha gente renta sus patios, sus garages, para que guardes ahí. Entonces, oye, yo puedes guardar aquí, pero me pasas 1,000 varitos al mes. Bueno, pero después de esa chinga de empujar tu puesto y así, ¿tú crees que dicen, a ver, caducidad? Solo le hacen... Sí. Tráguese una y váyase de aquí, no lo quiero volver a ver, güey. Sí, sí, sí. Pero a veces, la neta, esas pinches cocloxitos, yo no sé cómo le hacen, pero sí están sabrosos, güey. A pesar de que le ponen ese pinche bote que dice aderezo sabor mayonesa, dices, a la verga. Aderezo sabor mayonesa, güey. Salsa tipo ketchup. Va, dame uno. Sí, con... así con los quesos, ¿no? Queso tipo manchego, queso tipo... Como diciendo, nosotros lo intentamos y nos salió esa mamada, güey. La Profeco nos cuida, se supone, ¿no? La Profeco les dice, oye, no le pongas queso a esa mamada, ponle tipo queso y así ya se vende, güey. Porque tienes que revisar eso. O, por ejemplo, la leche, güey, también tienes que revisar la eso. La Nutrileche, güey, que dice... Sí, fórmula láctea, dice, güey. Sí, güey. Fórmula láctea, güey. Y los niños ahí todos cafés en su cartón, así. Es fórmula láctea, no es leche. Sí. Como que te quieren avisar, güey. Con su disfraz de ratero. Así. Sí, güey. A ver, otra palabra. A ver, échale. Té. ¿Té? Té. Té. A ver, té desnudo. Toro. Toro. Amplia moldura saliente de figura semicilíndrica. Ay, puto. ¿Toro? Sí, pues así dice. No, y abajo, bueno, arriba más bien, artiodáctilo rumiante, macho adulto del ganado vacuno o bovino, que presenta cabeza gruesa provista de cornamenta, piel dura y pelo corto. Véase mi verga. Sí. Porque está cornuda, ¿no? Sí, sí, mi verga cornuda. Tú lo dijiste, güey. No lo acabas de decir. Excepto cornudo. Véase mi verga, pero sin cuernos. Véase mi verga. Tío Robert, ¿alguna vez oye, así? Oye, espérate, como que hay diferentes escritores del diccionario, ¿no? Este pues güey. Sí, pendejo, ¿qué es que ponen a uno a hacer todas las palabras? No digas mamadas. Es que este güey lo dijo muy bonito, güey, y el otro pendejo. Salchicha con mostaza. Como este que le echan sí más dijo... ganas, ¿no? Así. Sí. Antiordáctilo, así. Sí, algo así. La verga. Sí, sí, este güey sí se rifó, güey. Y el otro, pinche salchicha con mostaza. O sea, no mames, ni pancito dijo, güey. ¿Alguna vez te has subido a un toro de foto de feria, güey? ¿Alguna vez has estado? Ya ves que tú te vas a la feria así como de pueblo y están los puestecillos ahí que con las canicas y todo. Y un ganadero dice, pues, 50 varos y los dejo subir a este pinche toro, güey. Y te deja tomarte una fotito con el torito. ¿Alguna vez te has subido a esas? Ah, ¿una foto con un toro de verdad? Sí. Ah, no. Un cebú luego son también. Que son como con los cuernos más largos y que tienen jorobas, güey. A la verga, no, güey. Eso ya es muy de granja, güey, ¿no? O sea, yo no... Yo pensé que seas de los toros mecánicos que le hacen así y todo. Ah, que nada más está uno ahí así a ver si se le ven los calzones a la morra que se subió. Su puta madre, trae pantalón, güey.
A ver si se les rompe la playera, venga. Pero no, güey, un pinche toro real, güey. Sí, 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 ¿verdad que sí? Sí, o sea, tú te vas a la feria de Texcoco, a la de cualquier feria de cualquier pueblo, güey, llega un señor con un cebú y dice, órale, güey, tómense una foto. La feria de la piedra en Chimalhuacán, en cualquier lado. Tenemos una feria de la piedra, güey. Es la mejor piedra de todo México, güey. Sí. Pues es que ahí en Chimalhuacán se caracterizan por ser... Te quieres subir al cebú y... ¿Eh? Ahorita. Sí, tenemos Feria de la Piedra. Es que hay mucho cantero allá. Son canteros y... Ah, sí. El Alan, sí, el Alan me dice, ¿cuándo vas a llevar? Pero, ¿te gusta subirte, por ejemplo, al toro mecánico, hablando de toros? Fíjate que... Pues no, en realidad, ningún pinche toro. ¿No? Me gustan los toros de Chicago, eso sí. No, pues me gustaban, güey. Yo fui chavo en los 90 y veía a Jordan. Decía, ah, no mames, Jordan es bien chingón, güey. Sí. Mejor ya di, güey, que te han dicho que no te puedes subir al toro mecánico que tiene. Mejor dilo con todas sus letras. No te apenes también. O sea, si dices, a Chile no me dejan subir porque descompuse uno. No tiene nada de malo, güey. Sí. No me dejan subir porque descompuse uno, güey. Ah, ya ves. Y una montaña rusa, güey. Y un gusanito de esos que van así. Ese gusanito se anda bien... Bien piedroso, vea, güey. Ese pinche gusanito se anda bien piedroso. O se marea, ve tú a saber qué vergas, güey. Se marea de llevar todo el pinche día niños así de... Ya está, ya dicen, por favor, mátenme. Sí, me gustan esos juegos de feria que por 20 pesos saludas a tus papás 5 veces. ¿Y tu mamá? Aplaudan bien, si van a aplaudir. Esto. Adiós, ya, papás, ya, adiós. Ya en el quinto tu mamá así, ¿cómo no aborté? Me lleva la... Sí. Y tú te suben para pelear tus papás, ¿no? Así de, joder, tu puta madre, no hiciste nada. ¿Quién es? Te dije que estaba ahorrando para el DIU. Ese pinche niño, mira, toda la cara de ratero tiene. Ya me dijeron que por 100 varos se la chupa a sus amigos. O ¿cómo y todavía era? Les pasa el examen de mate. ¡Ah! Fue M dijo. Dijo ese güey, dijo güey. De Ernesto de Emeterio. Enrojecer. A enrojecer. Enrojecer. ¿Alguna vez has cogido tanto que ya se te enrojece la ñonga? Sí. Dijiste el pito, ¿verdad? No el ano. Sí, no. A lo mejor dijo el ano yo, sí, sí. Como no oí bien. Sí pasa, ¿verdad? Que dices, ¿ya para qué estoy haciendo esto, güey? ¿Alguna vez has dicho una cosa así muy bonita que enrojezca a una mujer? ¿A una dama? A una dama. Sí, a una dama así como, es que estás bien bonita. Es que... No, algo, pero que de verdad diga, ala, verga. Que se enrojezca. Ala. Qué bonitos ojos tienes. Me gustaría que me vieran así. ¿Así? ¿Así o más enrojecido te gusta? Ay, no. Te pusiste roja. Es que se te marcan las clavículas y te ves bien bonita y te ves bien ahorcable el viernes, ¿sabes? El viernes de ahorcar rucas, sí es. Sí. Tienes tus labios bien bonitos. Y también los de arriba, ¿ves? A ver, dime algo que me enrojezca. ¿Qué te enrojezca? Tienes los labios bien bonitos. Güey. Tienes los labios bien bonitos. La panzanocha bien bonita. Tienes tu panzanocha bien bonita. Ese es remate de un güey de ahí.
Tienes tu panza noche bien bonita. ¿Qué? Algo dijo bien culero, pero no es así. Sí, dijo. ¿Sabes que está en la verga? Ese güey que está ahí con la cama, que trae como la máscara de Donnie Darko, y me queda exactamente enfrente, tengo un chingo de miedo desde hace rato. Como que va a valer verga, güey. Un día hay que hacer una dinámica de grabar camarógrafos entre camarógrafos, güey. ¿Sabes? Así como que, mira ese güey qué cara de pendejo tiene, y ahora tú graba al otro, güey. Y a ver qué hacen entre ellos. Entrevistando, güey, a camarógrafos meados. Así. Vamos a decir los listones, a ver. A ver, venga, pues. Una. A ver, dos. Canciones que te dedicaría un animal. Vas. El león. El rey. Un buitre te dedicaría "Ojalá que te mueras". Un toro te dedicaría "Matador, matador". Una hormiga te dedicaría la de "Pisando fuerte". Una mantis religiosa, "Bichota". Una zorra te dedicaría la de "Te amo mucho, hijo". No, está bien. Una cucaracha, la de "Por debajo de la mesa". Un pejelagarto cantaría la de "Muriendo lento", yo creo. Una tortuga, la de "100 años". Amarte la antigua, ¿no? Así. A ver, ahí te va. Una paloma, "Vuela, vuela". Y ahora. No te, bueno, ¿tú cómo lo anotaste? ¿Red flags de doctor o no? Red, te, sí, señales de que tu doctor es una mamada. Señales de que tu doctor... No, pero no mamada, porque luego el algoritmo no... Bueno, señales de que tu doctor es una chingadera de la verga. Ok. Violación. Ok. Ahora sí sale en mi canal, sí. Hijo de perra, güey. Violación nazi. Así es. A ver. Va. Uno, su diploma dice Unitec. Señales de que tu doctor es una mamada. Te pida que le digas "doctore". Su bata dice "rastro municipal". Lo encontraste chupando un forceps. Su abatelenguas tiene restos de jicaleta. Cuando le preguntas qué tengo, empieza "de tin marín, de doping, güey". Se le entiende a su letra. Usa su pito de abatelenguas. Es el doctor Wagner. Trabaja en farmacias similares. De botarga. Se parece al tío Robert, dice un güey ahí. Ahí, ¿eh? A ver, este está chido, pero necesitamos su ayuda, banda. Estamos buscando la justicia en este país. Ah, no, ese es otro pedo. Frases que si las gritan 200 personas, te sacan de pedo. Afortunadamente aquí tenemos 200 personas, entonces yo la digo, ustedes la gritan, ¿va? Tenemos cámara viendo a público. Graben al público en abierta lo que se pueda, pues, para ver. Trépate, güey, trépate. Graben al público. Sí, súbete aquí para que se vea el público. Para que veas al público. Eso. Eso. Venga, mira. A ver. Ándale, frases que si la gritan 200 personas, saca de pedos. Oye, traes falda de secundaria. Eso.
Desde ahí. Hazte para acá, te para va a que no te ve el tío Robert. Ahí está, venga. A ver, a ver. Ustedes la tienen que hacer como, como en tono de sí. Muchedumbre, venga, pues. Usted, usted de la gente. Gitané. Primera. No, esa no es. Frases que si las gritan 200 personas te sacan de pedo. El que grite es pendejo. Pero más, o sea, el que grite es pendejo, el que grite. Y no había entendido el güey de que se ríe. Más, échale. El que grite es pendejo, el que grite. Estás por la verga, bro. Ah, a ver, tú avienta una. Pero solo es para efectos cómicos, ¿eh? O sea, esto es... porque se me haría muy gracioso que 200 personas griten la siguiente frase. ¡Dios es puto! ¡Dios es puto! ¡Dios es puto! ¡Dios es puto! Se sintió liberador, güey. Se sintió como... ¡Ay! A ver, griten. Queremos miar. Queremos miar. Queremos miar. Queremos miar. Sí. Cóbrenos el doble. Cóbrenos el doble. Dos por uno. 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 Solo vine yo, solo vine yo. Estamos bien pendejos para ponernos de acuerdo. Estamos bien pendejos para ponernos de acuerdo. Prohibido gritar. Prohibido gritar. Prohibido gritar. Prohibido gritar. Que chinga su madre el silencio. ¡Dios es puto! ¡Dios es! Solo quería tener ese audio, güey, de 200 personas gritando ¡Dios es puto! ¡Cojo es! ¡Dios! ¡Cojo es Dios! ¡Cojo es puto! ¡Cojo es Dios! ¡Cojo es Dios! ¡Cojo es Dios! ¡Cojo es Dios! ¡Dios es puto! ¡Dios es puto! Suficiente de estas mamás. Ahí está. Tu mochilita, güey. Pues es que me, ya me pesó, güey. Tengo que hacer más cosas. ¡Oh, no! ¡Pegajoso! Ahora sí, tenemos para hacer la sección que tanto les encanta con el Salón de la Fama de la Discapacidad. ¿Tenemos personas con discapacidad esta noche? ¿Sí? Ah, ¿quién? Sí, de este lado. A ver. La de la calabacita. ¿Quién? ¿Quién? ¿Él? ¿Qué tienes? Pero no cojeo. ¿Pero qué tienes? ¿Prótesis de cadera? ¡Que le enseñe! Ah, es interna, pendejo. ¿Cómo la vas a enseñar? ¡Que se abra! ¡Que se abra! Sí, güey, o sea... Sube tú, dices... A ver. Prótesis de cadera, tenemos. ¿Quién, a... ¿quién mata prótesis de cadera? Algo ¿quién... que mate prótesis de cadera. Paso yo, paso yo, paso yo. Paso yo para sentarme aquí. Lo yo primero soy, que les soy pinches, pendejo, dijeron. Bueno. A ver, ¿tenemos a alguien aquí con discapacidad? ¿Tú el pelo amarillo, por qué eso qué? No, no, no. Ok. A la verga, sí está bien pinche lleno hasta acá. Sí, ay, no mames, ahora sí hay. Sí. ¿Puedo poner mi pita en la cámara? A ver. Ay, casi me caigo. Por mamón. ¿No señora, buenas persona noches. Con discapacidad esta noche? ¿No? Oye, bueno. Oye, señora, ¿qué onda con esas copas? Es que la señora aquí trae unas copotas, güey. ¿De qué talla son sus copas, sabe?
No, 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 no. Yo nada más estoy haciendo aquí referencia a las... Es a esta las... señora, esta sí sabe lo que hace. Hay un chingo de gente. Hola, mami. Somos pobres. ¿Qué pasó, señora? Solo venimos en dos por uno. Hola, hola. ¿Cómo se llama usted? Marielena. Hasta que se me hizo conocerte en persona. ¿Cuántos años tiene, señora? ¿Ande? ¿Qué edad tiene? 50. ¿50? Dejen a la señora. No. ¿Qué estás gorreando tú, mamón? Pues en lo que tú digas. Güey, no me puedo voltear un momento porque ya estás quitándole la comida al público, güey. Basureros. Eche basurero. Eche barrendero, güey. No quería, me la... No, ya estuvo, gracias, gracias. Me voy para acá para que la cámara no me vea. Ay. Ese güey ya me quería dar su basura, el ojete, güey. ¿Cómo están, banda? ¿Cómo están? Está. Bueno, ¿no tenemos ningún discapacitado hoy? Sí, pues el de prótesis de cadera, pero no cojea. Sí, güey. Hay que hacer más, güey, porque ya no nos están alcanzando, güey. Sí, güey, ya, pues... Pues tú cotorrea lo que yo chambeo, ya encontré. Líbrenme, ¿no? ¿Qué tal si paso corriendo? Pero, ay, a ver, ay. Hubiera estado cagado que metía en el pie y me partía a mi madre. No los retes, güey, no seas pendejo. Me faltó barrer acá. Eres barrendero, no trapeador. A ver, ¿a quién te gustaría? ¿Con quién te gustaría interactuar? Mejor, vamos a poner un reto. ¿Qué personas nos gustaría interactuar hoy? A ver, ¿a qué se dedicará esta gente? ¿Cuántos rateros tenemos esta noche? ¿Cuántos rateros? ¿Tú a qué te dedicas, güey? Abogado, bueno, ese no. Abogados ninguno, me cagan. ¿Cuántas personas hoy se llaman José? Una, dos. Pero levante la mano, chingón. Uno, dos. Ok, tres, por favor, sálganse. Sí. Pinches pobres. Tiene nombre de que su vieja los engaña con una paloma, güey. En nombre de carpintero, ¿no? Cornudo. Dios es. No. Y José, Dios es puto. Ya no estés de pinche. No, blasfemo. Un respeto a toda la gente. Que... Un respeto a Dios. No, 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 un respeto a Dios. No, un respeto a toda la gente que cree en Dios y todo ese pedo. Un respeto. Y en la homofobia también, porque hicimos el combo. O sea, fuimos homofóbicos y blasfemos al mismo tiempo. Una disculpa a quien cree en los putos. Estamos a meter en un pedo, tío. ¿Cuántos años tienes tú que sí te ofendió el chiste de Dios, la neta? ¿No? ¿No te ofendió? A ver, ¿lo dirías? ¿Dirías Dios es puto por nada más por la comedia? Sí. A ver. Dios es puto. Oh, la verga. ¿Qué haces que nos hable el Papa y dice, a ver, hijos de su puta madre, ¿qué están haciendo? A ver, hijos de su puta madre, ¿quién les dijo? ¿Cómo se enteraron, culeros? Se filtró información. Ya no hay que decir esos chistes, güey. Estaría bien cagado que de ahí saliera un personaje ahorita, güey. Sí. Que todo este tiempo estuvo el chaparra así. ¿Qué onda? Sí, mi querido tío Robert. No tuvimos personas hoy para interactuar. Bueno, ya que venga ese güey con su caderita, ¿no? Pobrecito, güey. Yo paso, dice güey. Yo paso. Pasa a dos mujeres. Que se hagan amigas, dos amigas. ¿Dos? ¿Haciendo amigas a dos desconocidas? Sí, siempre es bien difícil hacer amigas a dos desconocidas. Bueno, a ver, yo agarro una y tú una. Sí. A ver, vamos a ver quién quiere ser. A ver. De las mujeres. No, esa siento que no quiere. Agárrate pues unas bonitas, haz de cuenta que esto es multimedios. Es que... ¿Eres de Chimalhuacán? ¿Sí?
¿Y quieres pasar? ¿Sí? A ver, ya tengo la primera. Vente, órale, chico y su madre. Esa es la primera. ¿Dónde estás, tío? Acá estoy sentadito. Ay, hijo de la verga. Vine yo solo a hacerlo todo, güey, yo pensando que estás buscando una morra. ¿Tú quieres ser? ¿Tú? Órale, vente, pues. Eso. Dale, pásale. El aplauso para las dos. A la verga, está bien grandota esta morra, ¿no? Sí, está bien, pinche grandota. Siéntate. Eso. A ver, pasa de mi diccionario, ¿no? Sí. Y la otra morra. Ahí viene la otra morra. Bienvenidos haciendo amigos a dos desconocidos. Adelante, por favor. Ahí déjale un lugarcito. Pero pasa, acompáñala tú que vienes disfrazado. Tráela, por favor. Disfraces reciclados de... ¿Ya? Ay, no manches. Qué fácil. No. A ver, ¿qué estaba pasando? Pues te lo perdiste, tío Robert, ya. Es como en esas pedas que presentas dos amigas y se acaban besando, güey. Así. Ya se dieron su primer abrazo. No, no, cántense. Si no... ¿Cómo te llamas tú? Diana. ¿Tú también? Diana. ¡Ah! Esto sí bésense. Sí. ¡Beso de Dianas! ¡Beso de Dianas! ¡Beso de... ¡Ay! ¿De Deo de... de... Ay, oye. Pásame otra vez mi disfraz, ¿no? No, a ver, Diana... Está mal si... Diana 1 y Diana 2, les voy a decir. ¿A qué te dedicas, Diana? Cantante. ¿Qué? ¡Hola, burro! ¿Eres cantante? ¿De eso vives? Sí. No mames. Bueno. Pero más o menos, ¿qué cantas? Me agarré un novio con varo. Ah, ¿sí? ¿Ahí está? Pena no pasa hambre. ¿Ahí viene? Pero no pasa hambre. ¿Y cuál te especializas en cantar o qué? ¿En cuanto a qué? ¿Qué te especializas en cantar? Pues de todo. Pero pues me gusta mucho el rock y el blues y el jazz. ¿Ah, blues? A ver, ¿qué? A ver, tiempo. Sí, sí, pero que cante primero la Diana, que no es cantante, para ver. Lo que sabe, en una de esas tenemos... ¿Tú también? ¿Dos Dianas cantantes? ¡Ay, wow! ¿Cuáles eran las probabilidades? ¿Tú a qué te dedicas, Diana 2? Trabajo en MetLife, la segunda. ¡Que se vaya ese güey! ¡Qué pedo! ¡Que se vaya! ¡No, MetLife! ¡Que se vaya! Sí. ¿Trabajas en MetLife? O sea, de seguros de vida y eso, ¿no? Sí, acabo de entrar. Tengo alrededor de 15 días. No mames. ¿Cómo cuánto estaré pagando yo por un pues, seguro de gastos médicos mayores a los 43? Sobrepeso, edad. Sobrepeso, edad. Comida. Sí, sí vendrás pagando, yo creo, una prima de 2.000, 3.000 pesos. ¿$3,000 al mes? Al día. Al día. Al día. No, al día. Cada que cenes. Cada que cenes, 3.000 baros. Estaría bien chingón, güey, que la aseguradora esté ahí afuera de los tacos así de, no, te pasaste de verga. Esconde tu refresquito. Sí, güey. Sí. No más coca, por favor. Ah, mira, te prestes sin azúcar. Ah, prestes sin azúcar. Ah, sí. Bueno. Ok, ya me cayó mejor Diana 1. ¿Qué canción te sale más bonita? La Guadalupe. ¿Una ranchera o de jazz? No, una de jazz. Una... Mames, de jazz. ¿Qué te sabes de...? Una cumbia. Una de Jenny. Billie Holiday. ¿Se sabe una, de... una famosa, o sea, si cantas una de jazz, que todos vamos a decir como, ah, qué chido. Güey, la canta muy buena. El jazz canto es muy bonito y seguramente Diana lo hace muy bien. Diana, por favor, este público es tuyo. ¡Aplauso para Diana! ¡Eso, chingada! ¡Venga! Ya, sí. Pero... Pues ya te paraste. Pues sí, ya ni pedo, ¿verdad? Así a capelita, digo, no. Okay, como chico. El tío Robert que a capela. Mira, voy a empezar a cantar, después me escondo aquí atrás y tú haces como que cantas. Ok. Ok, sí, empieza a cantar, te pones atrás y yo canto después. Las manos como my lonely tears are over.
la voz. Se voltea mi sillón así, así. No, no, dale, ya estaba cantando. ¿Ya estaba en diva? Ya estaba cantando yo. La, 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 la. Me gustan las morritas. No, pues ya te chido. A ver, no, creo que ya me cae mejor Diana 2. A ver, Diana. Yo paso a vender un seguro y tú vas diciendo la voz. Sí, a ver. O ves un seguro, mira. Sí, a ver, seguro de vida. Sí. A este que está gordito, a ver. Contador. Mi nombre es el Cojo Félix. El día de hoy, pues, me gustaría ofrecerle una oportunidad de vida, derivado a que en este momento, pues, ya tomamos en consideración lo del COVID. A veces el sobrepeso, pues, sí tiene una parte de... Yo de antemano, pues, me gustaría invitarlo a tener... pues, ¿sabes? Porque, pues, pagar el ataúd está cabrón. De igual manera, pues el cáncer. Usted se va a proteger, no solo para usted, sino para su familia. Sí funcionó. Ya ¿sí lo compró? ¿Sí lo compró? No, ya quiero yo uno, güey. Sí quiero uno, de que no tengo todo eso, el cáncer y el COVID y así. Oye, qué chingón. Bueno, pues ¿cuántos años tienen para que sean amigas Dianas? Yo tengo 27. ¿27 y? No, a ver. Neta, neta, 27, sí. Yo soy de enero. Allá de noviembre. Ah, ¿y, de qué son de Ciudad de México? Yo soy de Chimalhuacán, el estado de México. ¿Y tú? De Álvaro Obregón, de Colima. Yo la verdad nunca pensé que ser de Chimalhuacán me traería tan lejos. ¿Sí? Sí, no, pues no, desde Chimalhuacán hasta acá. Exacto. Son 3 horas. Sí, no, sí es una putiza, tío Rubén. Sí, sí, sí lo es. No solo eso, sino también subirse al Mexibus. ¿O a dónde llegas? ¿A Pantitlán? Sí, no, un desmadre en Pantitlán es la muerte a las 7 de la mañana. Conoces el infierno. De hecho, tú también podrías ser cantante, nada más que no has descubierto el momento en el que podrías cantar. O sea, cuando te pisan en el metro, podrías hacerle... ¿Qué mierda es cantar? No, 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 pero cuando te pisan en el metro sí podrías hacerle como... Como le hace la Diana 1. Sí. Búscate un güey de varo como Diana 1. Ay, esta es mi oportunidad, José. Yo le dije a mi José que le iba a quemar aquí hoy. Ah, ¿tu José? A mi José, pasó hace rato que preguntó, dije, levanta la mano. ¿Qué, por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él se ocupa que le pongan un emoji hoy. No lo queríamos decir, pero sí lo ocupa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡A la verga! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase, desgraciado! Pues sí, siento que sí quiero saber el chisme. ¿Tú no, tío Robert? Sí. ¿Sí? Pero se me hace muy, muy grosero correr de Anita 1. No, pues que se quede. ¿Traes un chisme? ¿Traes un chisme bueno o te quedas? No, que se quede y aquí que se siente el otro güey, el José. Ay, güey. Y aquí se siente el... No, pues... No, mire, con su novio, aquí, de varo. No, aquí se siente el José nuevo, el José... Ah. ¿Sí? ¿Está sí, ahí? Sí, sí, aquí está. Pero a ver, ¿por qué lo vamos a quemar? Danos una pista. No, que venga, que venga. Bueno, que tú venga. Tú espérate aquí, Diana 1. Tráete ese pinche José de las greñas. Un aplauso para el José. ¡Vete, José! Sí, pásate por ahí en medio, vete. Ten cuidado con la lámpara, puro pendejo la patea, ¿eh? Eso. Ah, también está grandote, ¿eh? Está bien grandote. Siéntate, siéntate, vete. Órale, bienvenido. ¿Cómo te llamas? Ah, José, va. José. Ah, gracias. Sí, si quieres ponme una silla ahí de fiesta culera aquí para mí. Eso, gracias. Ahora sí. A ver, ¿por qué merece ser regañado este José? Ok. Pues verán, esta triste historia comienza desde hace 2 años. Cuando las dos tenían 25. Justo. Y de hecho fue
Nuestra primera cita fue en McDonald's, por cierto. Qué culero pues... lugar, amiga. No, 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 para Chimalhuacán es bien. No, 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 es... no, pero no fue de Chima, fue ahí por Escandón. Ah, ¿tu primera cita fue en McDonald's? ¿Y por qué o qué? ¿Qué dijiste? Ah, es de Chimalhuacán con esos. ¿Tú también eres de Chimalhuacán? No, pues primero empieza con un helado. Y era lo más cercano porque nada más quería salir una hora. Me dijo, nada más tengo una hora. Ay, se pone mamona la señorita, ¿no? En una hora, ¿dónde querías que te llevaran tú al sí. pinche al Bellini? Así de, oiga. Es que a lo mejor yo pedía mucho para una hora también. Oh, bueno, a ver. O sea, una hora, tan solo hacer check-in en recepción, ¿cuánto lleva? No mames. No iban a coger en la primera cita. Obvio, ¿no? No, ¡ah! Ya, bueno, pero ¿cuál es el...? Es que ya nos convertimos en que pasa el desgraciado, tío Robert, pero... Las 3 horas de camino. ¡Qué caballeroso! Oye, qué caballeroso. Es que después de esa canción... Sí. No tiene llenadera, dice. Se te va a aparecer Freddy Krueger en tus sueños, ¿eh, cabrón? No, 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 será un pedo, amigo, será un pedo. Que no, que traes... ¿Dónde está el novio? A ver. Por ahí anda. ¿Cuántos años tiene tu novio, Diana? Que pase también, que pase, ¿eh? ¿También lo vas a cagar? Amigas a las parejas, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu novio? Ahorita armo un pedo. No, soy buena para armar pedos, entonces ahorita me invento. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir 33 el viernes. Ah. Pásale, güey, vente, güey, pásale. Sí. Ahí viene, sí. Ah, mejor hay que hacer haciendo amigas a las parejas, ¿no? Haciendo amigas a dos parejas. Parejas. Haciendo bueno. Swingers a convirtiendo haciendo swingers a dos parejas. Bienvenidos a su sección, haciendo swingers. Ah, sí le ganas, manita. Sí terminas ganándole tú y tú sí les conviene. Imagínate que te quedas con el güey. Mucha risa. Beso de seis, güey. Bueno. Ah, otra silla, gracias, güey. Ah, esta... Esta parece como de... Yo, sí, de silla. No, no, yo aquí estoy bien. Yo me estoy pedorreando. Bueno, entonces, ¿qué hizo este cabrón que merece ser que ante 200,000 personas que ven el episodio al menos... Y algunas hasta 350, 400,000 personas. ¿Por qué merece ser quemado este güey? Llevamos juntos 2 años. Sí. Hemos terminado 6 veces. Ok. En este momento, no me veas feo, yo te lo dije. ¡Tóxicos! 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 En este momento... Llamándose a la verga. Aconsejala, Diana, uno, o sea... ¿Ustedes cuánto, a ver, ¿ustedes cuánto llevan? Un año y cachito, ¿no? Un año y cacho. Un año y un mes. ¿Y cuántas veces han cortado? Ninguna. ¿Ninguna? Sí. Pues es que también, ¿dónde fue su primera cita y cuánto tiempo tenías? ¿Dónde fue su primera cita? ¿En McDonald's? No, fue en el Bizarro de la Roma. En un pinche bar de Darkies, ¿cómo ven? Que te vayas a la verga, tú y sí. La Michoacana. ¿No? ¿Y se vieron una hora? No, ¿se vieron una hora nada más en la primera cita, no? No, como 3-4 horas. Sí, es sí que nos besamos, pero nada más. ¿Se besaron en la primera cita? Sí. ¡Dianita! Ay, es que, o sea, ya estábamos así en el coche y me dice, ya no puedo acercarme más. Y yo digo, ¡ay, perro! O sea, ¿y de dónde te conoció o qué? Pues de plataformas sociales. Ah, ¿se quedaron de ver? ¿Se conocieron en Tinder? No, en Facebook. ¿En Facebook? ¿Y le dijiste qué tranza? ¿Qué se arma? Vamos al Bizarro. Falazo, queso. Ese güey parece como streamer que apenas va empezando, ¿no? ¿Sabes? O sea, parece como streamer de videojuegos. ¿Tú también eres cantante o algo? ¿No? ¿Tú qué eres? Soy comerciante. Soy comerciante. Vende mota. ¿Qué vendes? Vende mota, pero no puede decir, pendejo. Sí, no puedo decirlo. Ah, sí vende mota. Tendría que matarte, dice, para decirte vende que... Pedra, bueno, a ver, entonces el pedo allá es que ya 2 años ya he cortado 6 veces.
¿Por qué han cortado? ¿Se ha pasado de verga ese güey? Se viene la séptima. Es lindo, si no, no estaría aquí. Pero, exacto, justo nos asaltaban y se desanimaba. A ver, háblale fuerte al micrófono para que bueno, nos enteremos. Venga. Pues... Eso. Esa cara es de te voy a madrear en la casa, ¿eh? Esa manita, yo la he visto, yo sé esa reacción. Cuando mi papá le decía a mi mamá, sí. Ya valió madre. Sí, no, sí. Llámela, 911 aquí. Sí. Pues básicamente, no sé si estoy haciendo lo correcto, ¿no? Pero, pues ya hemos terminado por indecisión de alguien que viene de amarillo. Chica. A ver, no chica, se decide, no se decide si soy yo o... ¿Chica de, o si hay... de amarillo? Chica, nadie viene de amarillo. Sí. A lo... No le gusta la piedra. Sí. A lo mejor te quiere dejar por daltónica, así de... Mejor también puede ser. Me mama mi chamarra café y este güey. ¿Sí es mostaza? Bueno, es que no se ve por la luz, ¿verdad? Pero bueno, entonces este güey es indeciso en sí, qué. Sí, es indeciso. No quiere cogerse o no. No sabe si soy la correcta o... Uy, no, amiga. No, amiga. Yo creo. Ahorita nadie Dios sabe. Dios lo bendiga. Yo creo que ahorita ya sabe si eres o no la correcta, ¿eh? Pues... Nadie sabe que estamos juntos ahorita, pero igual ya nos quemamos. Ah, o sea, tú ya estabas en otros lares y... No, Diana, te tenemos una sorpresa. La verdad es que él habló con nosotros antes y... Acepto. Y quiere decirte que por fin estás seguro. A ver, cojito, pasa el micrófono a ese güey y déjalo que se defienda. No, déjalo que se defienda. Se siente bien culero que te acusen y no te puedas defender. Sí, nada, a la verga. Primero déjenlo ir. A ver, dejen que él diga su versión. ¡Siete! ¡Siete! Niego categoría. A ver, venga. ¿Qué? ¡Ya es la verdad! ¿Cuál es tu verdad? ¡Es casado! ¡El mimoso! Dilo todo. Ya, déjenlo hablar, chinga. De por sí es un momento difícil. ¡Te da miedo ir a Chimalhuacán! No. Ya no te va la séptima. Sí. ¡Valórate! ¡Quiérete tres pesos! No, la leche. A ver, dejen hablar, chinga la verga. Amigo, date cuenta. Yo he sido muy sincero todo el tiempo. ¡Vale! Sí. Bueno, sí. Por favor, un respeto. Hagan de cuenta que soy Rocío Sánchez Azuara. ¿Sí te parece? Sí se parece. En las chichis. Más bien Carmen Salinas en Hasta las Mejores Familias, ¿no? Y Francis. No, a ver, ya déjalo hablar. Yo aquí los detengo. Tú has sido sincero. Sí, lo que pasa es que es algo complicado, ¿sabes? Sí, a ver, déjenlo hablar. Es algo complicado, ¿por qué? Sí, porque, por ejemplo, yo todo el tiempo he estado entre dos trabajos. Entonces es como, aparte de eso, también es trato de terminar la escuela. Entonces es como compromiso, deudas, trabajo. ¡Es casado! No. A ver, te voy a decir la verdad, tío. Y mi otra familia. Tengo. Sí. A ver, mira, aquí ya tenemos un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Se nota que es casado. Dice que es casado, güey. ¿Eres casado, güey? Ya de huevos. ¿Tienes otra familia? ¿A eso te refieres con dos trabajos? ¿Es como dos trabajos? No. O sea, yo siento que Diana vale muchísimo la pena y por eso todavía estoy con Gracias, güey, gracias. Porque yo trato de partirme
de partirme trabajo, escuela, otro trabajo. ¡Te está pidiendo relación, tiempo! Entonces, yo con ella he sido muy franco todo el tiempo. ¡Séptima! 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 Espérate, espérate. ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Hijos de su chingada madre! Ahora tú eres la villana ya, Diana. Ahora tú eres la villana de esta historia. ¡Ahora resulta! A ver, yo chingo mi madre. A ver, güeyes. ¡Tóxica! ¡José! ¡Persigue tu sueño! ¡José, sigue tus sueños! Te va a dejar por una paloma. Dice, no. Mira, no creo que sea virgen. A los 27 ya. O sea, no porque sea de Chimalhuacán. No. Y no me haya vestido de muchacha francesa. Significa que no. Sí, es cabroncita, con razón, ¿verdad? Si estás de puta madre. Sí, sí, se te ve tu cara. Pero a ver, o sea, pues ya también, si ella quiere algo, una relación bien, pues dile, oye, ¿qué crees? Pues siento que no la estoy armando, manzanero. Y pues ya, dice un güey, ojalá, yo sí. Mira, ya ves, siempre, siempre hay. Entonces, sí, o sea, también, sí, sí, ya estuvo, ya estuvo. Porque si no, ¿cuántos programas van a ir? O sea, también. Pues espero que vengamos a muchos. ¡Dos por uno! Ajá. ¡Dos por uno! O sea, espero ser... ¿Ahorita andan o no? ¿Ahorita andan o no? No. No andan. No, no, no. Pero sí cogen. ¿Hace cuánto que cortaron la última vez? A ver. ¡Hace 2 minutos! A ver. Ya la cagaste. Hoy era el sexo de reconciliación y... No, como... Fue en mayo, ¿no? Fue en mayo. Junio, julio, agosto, septiembre. 4 meses y medio. 4 meses y medio. Normalmente duramos 3-4 meses. Y... ¡Llevas 4 meses quedando! Entonces... Ya lo marca en el calendario, así de... ¡Ah, ya, ya va a valer! Ya toca cortar como verificación, así... ¡Ah, ya me toca! Ya, ya toca. Ok. Como ciclo lunar, así de... Sí, como equinoccio, ¿no? Así cada 3 meses. Como cambio de temporada. Cambio de modelo, cambio de modelo. ¡El José, ni te topo! ¿Sí? 4 meses ni la conoces. No mames, José. Llevan 4 meses quedando como pendejos. Ah. Es que la gente opina mucho de las historias, pero... Y en estos 4 meses, pues obviamente no han cogido ni se han visto, ¿no? ¡Ahí está el pedo! ¿Para qué regresaron? No, es que no han regresado, Diana, uno. Ah, o sea, bien, ahorita no andan, pero salieron hoy a ver qué pedo. Ah, ahora, ¿qué ese güey trae unos condones en la billetera? Pues... Casual, ¿no? Casual. Se cayeron en la... Su bolsa de Pan Bimbo. No, mira... Yo creo que deben seguir el consejo de una pareja estable como la es la de Diana 1 y ¿cómo te llamas? Cristian. 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 ¿Cuál es tu consejo, Dianita? Pues el consejo, pues es que... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Eso! Yo opino, eso. Yo opino. Mira, sí, aquí vamos a parar esta dinámica, pero... ¡Eso! ¿No? ¿Quieres saber cómo acaba? Bueno, a ver, ¿tú ya sabes qué quieres o nomás querías coger hoy? No, ya ahorita sé qué es lo que quiero, ya. ¡Mándale a la verga! ¿Ya qué es lo que quieres? A ver, Diana sabe que si tengo que escoger entre ella o tú. Eres tú. ¡Eso! Por ahí hubieras empezado. Pero es que esto fue un show solo para conseguir la foto. Ah, gracias. Oye,
Pero sí, mira. ¡Go, juez, puto! ¡Go, juez, puto! ¡Su hermano! Y mi hermano también. Oye, no, ya. Fuera de coto, ya. ¡Beso! ¡Beso! Tranquilo, a ver, José. ¡Beso! ¿Cómo, cómo? A ver, José, necesitas... Necesitas pensar bien ya las cosas. Necesitas... Necesitas pensar... ¿Qué quieres con Diana? Porque, o sea, ya ella ya quiere algo bien y tú no sé, o sea, a ver, ¿qué es lo que quieres? Yo ahorita lo que quiero es terminar la escuela, terminar mis deudas y estar con ella. ¡Beso! 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 ¡Ahí está! Le metió la lengua. Mamá, no soy yo. Tan. Mi mamá lo odia. Mi mamá lo odia y no sabe. No sabe que estamos juntos. Su mamá ahorita no me puede ver en pintura. ¡Tóxica! 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 O sea, sí, seguramente si alguien ve esto, va a ser como un escandalazo en mi familia. En su trabajo. Compartan, amigos, en compartan. Su trabajo. Compartan, compartan. Sí, va a estar cabrón, va a estar cabrón. Sí, cuando se entera la esposa de José, te va a agarrar a chingar. No, vale, madre. Oye, pero yo soy de Chimalhuacán, no se te olvide ese pedo. Y estás grandota, se ve que sí pegas. ¿Sabes qué? Se me imagina que está la esposa de José ahí en el público. ¿Qué? ¡Tóxica! Sí, ¿sí es muy tóxica o tú nomás eres indeciso? Yo estoy enamorado. Oye, bueno, me hubieran dicho que venía aquí, era la solución y habíamos venido desde el principio. No, pues sí, ¿verdad? Oye, ya... pero te fuimos a ver a tu show, al... ¿cómo se llama? Al de Chile. Ya está bien, ya está. ¿Qué haces? ¡Trío! ¡Trío! Oye, oye, él me estaba diciendo que te iba a decir, cojo, cógeame. Te lo juro. ¿Quieres que te coja a ti, José? O sea, a ver, digamos, está, está, está la opción de pagar tus deudas. Sí. Le dicen, ¿cuánto debes? Le dicen. A ver, pues ¿cuánto es la chingada deuda de la escuela? ¿Qué? Okay, te la pagamos y... Te la pagamos y te damos una cogida, ¿cómo ves? Mira, te voy a enseñar algo. ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¿Tú qué? ¡Hola, perro! ¿Tú qué? Sí, no, pues yo nada más pedí, para finalizar esta sección, les vamos a dar la recomendación de parte de todo el público, interpretada por Diana 1. Así que... ¡A la verga! ¡Que sean felices en estos 3 meses que anden! ¡Pásensela bien! Quiéranse mucho. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Gracias, Diana Uno, qué bien cantas. Cuídate, sigue siendo rico tú. Y sigue con lo tuyo, mi querido millonario. Y como esta gente está sedienta de sangre, está sedienta de más y más. Como no nos pudimos meter con Diana y su amor con este güey, lo que vamos a proceder a hacer con esta pinche tóxica. No, no es cierto. Es... Vamos a pasar. Y se ve, cada uno se va a su lado. Pues si no es pelea de box, cabrones, no es así de a su esquina cada quien, ¿eh? Ahorita, tin, 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 tin. Segundo round y pasa una chichona. La gente que está pidiendo sangre. Tenemos mucha sangre el día de hoy. Porque sigue en este instante la logia. ¡Pururú! ¡Parara! Pero lo que levantan. Un pequeño corte comercial. A las fechas, las fechas. Tenemos en... A ver, ¿dónde está el Erwin? Hola, Erwin. Si no, si le haces suelo, 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 suelo. No puedo, me desmadro, güey.
¿No va a salir Erwin o qué? Erwin, las fechas. Dice que no. Bueno, con Santiago, ven. ¿Cuáles son las fechas? Ve, ve, ve. Ahí viene el Erwin. Que se disfrace el Erwin. Ah, gracias. Erwin en su disfraz de Morty. Síguele, síguele. Al rato vas a ver en la casa. ¿Cuáles son las fechas de esta semana? 4 y 5 de noviembre. 3 y 4 de noviembre. 3 y 4 de noviembre. El Coco Feliz, Solín y Domingo. Domingo Aceves en Mexicali y Tijuana. Este 3 y 4 de noviembre. Además, si es usted de Costa Rica. ¡Ay, Rory! ¡A la verga! ¿Qué pasa? ¡A la verga! Fue hasta allá, ¿verdad? Sí, eso. Gracias. ¿Ya? Ok. Okay. Después, el 11 y 10 y 11 de noviembre, vamos a Costa Rica. Gente de Costa Rica, ya nos vemos. Va muy bien la venta en Costa Rica. No sé. Me sorprende. Okay. Sí. Este, y además el 24 de noviembre el evento en favor de el hijo de Esaú Sayas, comediante de stand-up, ya lo conoce. Ahí vamos a estar. En 24 en Querétaro. Ajá. En Querétaro. Y hasta mediados de noviembre la proyección de OK está bien en diferentes Cinemex de todo el país. Ojalá puedan caer y ir a verla. Y eso es lo que hay por el momento, ¿no? El Tour de Patos va a ser hasta el 21 de diciembre. Todos los miércoles, gracias a que siguen llenando. Nos veremos hasta el 21. Todos los miércoles hasta el 21 de diciembre en este año 2022. Muchísimas gracias. Gracias. Se extiende la gira. Gracias. Nos vemos ahorita en la logia. Marqué Teatro, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la logia Pururú Parará, donde rociaremos a comediantes. ¿Están listos, banda? ¡Sí! Pero como siempre, esto es integral. Queremos que ustedes nos digan hasta dónde podemos mancharnos con los comediantes. Vamos a empezar con un aplauso. Si quieren que los chistes sean de tonti, estupi, amigui. ¡Ay, la verga, eh! Ni la señora aplaudió, culero. Si quieren que nos metamos con la mamá de los comediantes. Si quieren que nos metamos con la vagina de los mamá de los comediantes. Si quieren que nos metamos con la muerte de la vagina de los comediantes. Si quieren que le rompamos su madre, aplaudan, cabrones. Muy bien, me gusta la actitud que trae la noche. Vamos a recibir a la logia Pururú Parará. Reciban con un fuerte aplauso a El Chaparro, Oblígame Perro. Invitado especial esta noche, Macario Jorjais Brujo. Tío Robert, ¿dónde está el fantasmita? Ahí está, no lo ves. Qué pena. Ahí está. ¿Y tu disfrazio? Se va a enamorar. Bueno, ¿están listos, banda? Elizabeth, ok. Vamos a ver si se va a acordar de esta noche ese comediante, porque véanlo cómo viene. Illich Flores. Viene bien, señora. No creo que viene drogado, ¿eh? Así se ve. Es ella, pendejo. ¿Ya ve cómo viene, señora? Reciban con un fuerte aplauso en este escenario a Jesús Zuckerman. ¡Venga!
Acabas de levantar, ¿verdad? ¡Qué trampa, banda! ¿Cómo están? ¿Quién fue el culero que me dijo Juan Diego Gordo, gente? O sea, sí es cierto, ¿no, güey? La neta. Sí, sí, soy de Juan Diego Gordo, me comí a la virgen, mira. Chingue su madre, güey. ¿Cómo están, banda? Buenas noches. Me presento con ustedes, güey. Yo soy Jesús Zuckerman. Ya se me queda viendo este carnal así como pinche gordito mamón, ¿no, güey? Sí, güey, Zuckerman. Viene de judíos y me llamaron Jesús, güey, no mames. Está bien culero mi nombre, amigos. Me caga mi nombre porque mi apellido me obliga a tener cuenta bancaria, ¿no, güey? Pero mi nombre me obliga a que sea en Banco Azteca, güey. Güey. Gas, mana. Para que me entiendan un poco, yo soy algo así como Avenida Río San Joaquín, güey. ¿Topas Río San Joaquín? De un lado está Polanco, ¿no, güey? Ahí está Zuckerman, güey, todo paps, ¿no? Chingándose en Starbucks, güey. Pero cruzas la avenida, güey, y está la Pensil, mamón. Y ahí está el Jesús comprando su gomichela con el barrio, ¿no, güey? O sea, soy el judío de barrio, el barrio para los judíos, güey. Güey, qué tan mal judío soy que todavía parezco michote, carnal, o sea. Está cabrón, güey, ¿no? Güey, me acuerdo de cuando yo era chavito, güey. Mi papá me dio una chinga bien fuerte en la espalda, güey, porque me encontró fumando, ¿no? En ese momento se quitó su cinturón piteado, güey. Su cinturón, mamón, no el pito, o sea, no me imagino. Mi papá, órale, puto, no, no, güey. Su cinturón así de rancho me empezó a pegar en la espalda. Y yo solamente pensaba una cosa, güey. Seguramente me azotas la espalda de esta forma porque me llamo Jesús, culero, ¿no? Para mitigar el dolor solamente pude decir una frase. Perdónalo, padre, porque no sabe lo que hace, güey, o sea... Güey, aunque ustedes no lo crean, banda, esto que hoy tienen aquí enfrente, cuando era chiquito sufrió bullying, güey. Esas risas duelen, culeros, todavía. Pero la neta, la que se pasó de lanza fue mi jefa, güey. O sea, imagínate, me mandaba al colegio, carnal, peinado de Benito Juárez, güey. Pinches gafas de policía federal chilango, güey. Me subía el pantalón hasta las chichis. Lo que les quiero decir es que se me marcaba la pitonocha, güey. Yo sabía que tenía pito, pero esta madre se empeñaba en verse como si fuera panocha, güey. Tú me entiendes, carnal. A chile. Afortunadamente crecí, ¿no? Ahora ya tenemos panzanocha, güey, no te hagas. Está cabrón, amigo, está cabrón, güey. Fíjense que a lo largo de mi vida fui diagnosticado con TDAH. ¿Alguien sabe qué es el TDA? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, güey. La hiperactividad no se nota, banda. El trastorno sí lo tengo, güey. Dicen que las personas con este trastorno nos caracterizamos, güey, porque somos sumamente dispersos, güey, distraídos. No podemos tener el foco en una cosa. Nos emputamos de la nada, güey. ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Cómo? Blanca. Blanca, me encanta el sexo. También es otra característica, güey. No te quiero incomodar, ¿no? Pero, güey, o sea, ¿qué tan pinche disperso soy, banda? Que un día me preguntaron las siglas de la gente distraída y no les dije LGBT en vez de TDA, güey. Mames, güey. Tan pinche disperso, güey. Que tenía una novia bien bonita, güey. Bien bonita. Pero me dejó la culera. Pinche vieja. Se atrevió a dejar este gordito, amiga, sí. Sí, se atrevió a dejar este gordito. Yo estaba tan emputado, banda, que al chile la llevé que le hicieran brujería. La llevé que le hicieran vudú, güey. Pero soy tan disperso que le terminé arreglando la artritis reumatoide, güey. O sea... ¿Qué tan pinche disperso soy, carnal, que el otro día confundí una pastilla de Viagra con un antidepresivo, güey? Fueron las 30 chaquetas más tristes de mi vida, güey. O sea... Hay cosas que me sacan mucho de pedo, amigos. Una de ellas es, por ejemplo, el COVID, ¿no? 2 años y medio, güey, pinche enfermedad rara. No hay una cura para esa madre. Pero yo tengo una teoría, güey. Que nosotros los mexicanos fuimos preparados por cientos de generaciones para darle la cara a las enfermedades raras, güey. Por ejemplo,
A los mexicanos no nos da diabetes, güey. Nos da diabetes, ¿no? La diabetes, güey. Te pega la diabólica, mamón. Pinches mexicanos, no se les inflama el nervio ciático, carnal. Les da la ciática, güey. Ahora que si a mí me dieron la ciática en este momento estaría de huevos, ¿no? La neta, o sea. Pero no más, pinches mexicanos, güey, nos enfermamos de cosas bien raras. Nos da el soponcio, güey. El patatús, la ñañaras. El mal del pinto, te pega el chiflón, güey. Se nos sume la mollera. Nos enfermamos de espanto, güey. Nos enfermamos de empacho, desayunamos conchas Bimbo con coca. Compramos boletos para la puta rifa de un avión que no puedes mantener, güey. Güey, me caga, güey, siglo XXI. Tenemos mamás aquí, levanten la mano, no se hagan. Hay mamás luchonas, güey, levanten la mano. Ahí, ahí hay una. Güey, fíjate. ¿Cómo chingados, güey? Es ese pedo de que se te suma la mollera, güey. Me emputa siglo XXI, güey. Yo no sé, amigos, pero yo tenía una abuelita bien chingona. De esas curanderas chingonas, güey, que... Así de pinche pueblito, ¿no? Decía que esa madre se curaba metiéndole el dedo al niño. En el paladar, ojetes. Luego les dabas la vuelta y les dabas tres madrazos en las patas, ¿no? Yo digo que de ahí nace el gusto por el reggaetón, güey, ahí la dejo. Y luego me saca de pedo, ¿qué pedo con esta madre, güey? Con el empacho, güey. ¿Quién chingado se enferma de empacho en siglo XXI? No lo sé. Pero mi papá decía que esa madre se curaba, güey, sobándole la panza al niño con pan puerco, güey. En mi caso, así, porque le costaba más trabajo al cabrón, ¿no? O sea, y luego les jalabas el cuero, güey, hasta que se los tronabas. Un día yo me estaba jalando el cuero, güey. Llegó mi papá y me dijo, ¿qué haces, pendejo? Curándome el empacho, güey. No sea mamón, le falta su pan puerco, hijo de esa pendeja, o sea. Pero la que sí me hace emputar, banda, es esta que dice que te enfermas de espanto, güey. ¿Quién chingado se enferma de espanto, güey? Mi abuelita decía que esa madre, güey, se curaba dándoles espíritus de tomar y espíritus de untar. ¿Los has visto, carnal? Son espíritus, mamón. ¿Cómo los vas a ver, güey? O sea, sí tiene cara de primo de Carlos Trejo, güey, pero... No los ves, güey, los detectas, no seas mamón, güey, no, o sea... Pero, güey, está bien culero, güey, que se enfermen de espanto, güey. Aunque no lo crean, esto que ustedes tienen enfrente es un hombre de ciencia, amigos. Yo soy químico. Yo soy químico, güey. Y exijo una puta especialidad médica que me diga qué pedo con esa enfermedad, ¿no, güey? ¿A cuánto tiempo hay que hacerle la prueba del susto, güey? ¿Cuántos días tarda en incubar el espíritu, no? O sea, carnal, ahí debería de estar el espantólogo, ¿no, güey? O sea, imagínate, amiga, te enfermas de espanto. Llegas en chinga a la clínica, güey, y te recibe la enfermera con un shot de espíritus de tomar. ¡Órale, puto! Te toma tus signos, ¿no, güey? Que si su cáncer, que si su capricornio, güey. Te revisa el médico, güey. Te da tu receta, llegas a la farmacia y efectivamente, amigos, ahí hay bolillo para el susto. Pan molido para el que no puede masticar, güey. Ahora que si lo que quieres es una chaqueta, un botecito de pan puerco, ¿no? ¡Órale, puto! O sea, hay cosas, amigos, hay cosas que también me sacan mucho de pedo. Por ejemplo, este desmadre del TDA me hace preguntarme cosas que no tienen respuesta, güey, al grado de que yo detesto la filosofía. Honestamente, se los digo, me caga la filosofía. ¿A alguien más le caga la filosofía? Aquí, levanten su mano. Ay, güey, la mayoría letrados, ¿no, culeros? No, no mames. Yo no les creo, güey, pero a mí me caga la filosofía. Yo voy a ser transparente en este momento. Y me caga porque te lleva a hacerte preguntas que no tienen respuesta, güey. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy, güey? ¿Cuál es mi misión de vida? Y esas mamadas, ¿no, güey? Pero a mí me hace preguntarme cosas vergas, güey. ¿Las aleditas realmente son horneadas, güey? O sea, si me tomo una foto con una botarga, ¿el culero de adentro también sonríe? A ver, una de cultura general, güey. ¿Por qué las batallas de Star Wars son tan ruidosas
si el ruido no se propaga en el vacío, güey? ¡Ah, culeros! El gordito sabe cosas, ojetes. Y la neta, banda, ya lo último que les quiero confesar es que a mis 35 años soy padre de 3 hermosos hijos, güey. Levanten la mano a los papás. Ustedes me van a dar la razón, cabrones. Los demás me van a entender. Con 3 hijos, güey, 35 años descubrí que me caga el embarazo, güey. ¡Me emputa, güey! Porque siempre están mamando con que, ¿cómo está la mamita, güey? ¿Qué pedo con el bebito? ¿Y los hombres qué? ¿Cuándo nos van a tomar en cuenta, güey? A mi mujer se le cayó el cabello. A mí también, mamones. A mi vieja le creció la panza, güey. Yo la sigo teniendo crecida, güey. Carnal, a mi mujer le crecieron las chichis. A mí hasta se me cayeron, güey. Salíamos a la calle y se le antojaban cosas bien raras, ¿no? Que chilaquiles con Nutella, oye esa mamada. Yo salía a la calle y se me antojaba mi vecina, ¿no? Con Nutella, porque sí estaba rica la señora, la neta. Buenas noches, yo fui Jesús Zuckerman. ¡La estabas viendo, banda! Que siga el aplauso para Jesús Zuckerman, mi carnal. Siéntate. ¿De dónde eres, mi carnal? De aquí, de Tacubita, la bella Ciudad de México. Ah, güey. ¿Banda de Tacubaya? No, Tacubita, güey. Ah, Tacubita, Tacuba. Línea 2, güey, sí. Ah, órale, órale. Donde está Cañitas, ¿no, güey? Donde está Cañitas, más adelante. A huevo. ¿Has ido a Cañitas tú? Al parque, sí, güey. A la casa, güey. No. ¿Hay un parque que se llama Cañitas? Sí, güey. A 2 cuadras de la casa. Qué pendejo, ¿verdad? Oye, mi carnal, ¿con quién estudiaste comedia? Con Edgar Villavillita y con Julio Sandoval. ¿Qué tal salió? Señora, ¿sí salió chido? La veo usted dormida, ¿eh? Ya es bien acurrucadita ahí. Está rezando el rosario la jefa. Mi carnal, ¿estás listo? Listo. Oye, ¿sí te pedí a Zuckerman? Sí, güey. Órale, ¿y tu color de piel por qué fue? Pues, ya mira, se dedicaron a colonizar México. ¿Están listos, banda? Cojito feliz, hale los honores, por favor. Así es, que con este me pidieron. Entonces... ¿Cuántas botargas de puerco se van a subir hoy? ¿Cuántas lavadoras con fundas se van a subir hoy? Estás más de hueva que relación que corta cada 3 meses. Diana 2 es tan tóxica que le volvió el cáncer al cojo. ¡No mamen! ¿Quién rasuró la mole? ¿Por qué se volvió a subir la calabacita? Jesús, a ver si ya haces más calabacita. Dice tu cara que no se apellida Zuckerman. Tiene TDAH, trastorno de alimentación holgada. Pareces el de la plaza de la tecnología que te hace los flexeos. Con tu apellido judío en los campos de concentración hubiera olido a carnitas. Gracias por explicar las peleas de Star Wars, mi querido Jabba the Hutt.
No mames, ningún indígena es tan gordo. No hay comida en Chiapas, señora. Obviamente nadie está así de marrano. Perdón. Parece el hijo de una señora que tiene una verdulería. ¿Dónde dejaste a Mandy, pinche Billy? Tu comedia como tu ropa solo aprieta en ciertas zonas. Lalo Villar se disfrazó de Jesús Zuckerman. Te queda chico el escenario porque todo te queda chico. Pareces Beatriz Paredes después de un día dando discurso bajo el sol. Tu papá te pegaba en la espalda porque espalda es lo único que tienes. De chico sufría bullying y de grande arteriosclerosis. Ni judío, ni flaco, ni blanco, este Jesús es una mentira. Tu papá no te sobaba con pan puerco, te sazonaba. Sí dan ganas de crucificar a este Jesús. ¿Por qué Guarachón se comió a Guarachín? Facts. Zuckerman en español significa hombre chupador. Eso es solo un fact. Ahora sí se me antojó el Lalo, atentamente el tío Robert. A mí siempre se me antoja el Lalo, atentamente el cojo feliz. No te den pacho porque tú eres el pan puerco. Muchísimas gracias. El aplauso para Jesús Zuckerman. Les dijimos que había sorpresas, ¿no, banda? Sí. Cámara. El día de hoy, ustedes, ¿quién pagó 2x1? ¿Ok? ¿Ustedes no pagaron 2x1? Usted, señora, ni pagó, ¿verdad? A mí me trajeron a huevo, dice. Hoy se sube Chaparrito Salazar. Fuerte el aplauso, cabrones. Buenas noches, Pur de Pato. Ay, oblíguenme, perros. Vamos a empezar. ¿Y tu papá, niño? Aquí está tu papá, güey. Déjame empezar, mamón. Ya no necesito papá, ya soy mi propio padre. No, no es cierto. Soy papá, me vine dentro de una mujer. Sí, lo logré. Yo pensé que no lo iba a lograr, la neta, ¿eh? Tengo 39 años, soy de Iztapalapa. Estoy en la edad de tener por lo menos mi primer nieto y no. Acabo de empezar, yo dije, bueno, los 41 me apuñalan, ya cumplí todo el ciclo iztapalapense, ¿no? No, que ni madres, que hay que seguir viviendo, chingada madre. Maldita sea. Sí, mi mamá desde cuando quería un nieto, ¿no? Yo la neta ya estaba pensando en adelantar la chamba. Antes de reproducirme, estaba pensando en adelantar la chamba. Empecé a salir con madres solteras. Ya saben, conciencia social. Reciclar. Regresarle un poco al mundo lo que el mundo me dio a mí.
padrastros. Está chingón, ¿no? O sea, imagínate, mi mamá iba a pasar de no tener ningún nieto a tener uno con carrera, ¿no? Órale, mamá, te presento a tu nieto, el licenciado Los Rodríguez. No se habla, güey. Sí. Pero, bueno, salía con mujeres grandes. Salía con mujeres grandes, señora. O sea, no se preocupe. Salía. Me decían el cojefas. Barras. Ya nada más porque ya estoy comprometido, si no les diría cosas de sus mamás, hijos. Sí, tengo una hija muy bonita. Muy bonita, así cuando la veo digo, ¡ay, hija bonita! ¡Ay! De hecho, desde que tengo a mi hija le cobré un respeto renovado a mi pito. Ahora ya no le digo pito, ahora le digo ¡el pincel de Dios! Déjate, quito la tinta del pincel de Dios de la espalda. Sí. Me fui al otro extremo, ¿no? Antes salía con mujeres mayores, ahora me fui al otro extremo, ¿no? Team Tío Robra, si te creas. Bueno, casi. O sea, yo tengo 39, mi mujer tiene 25. A la verga, sí, nos llevamos muchos años, sí. Nos llevamos exactamente un niño de segundo de secundaria. Sí, es muy joven mi mujer. ¿Qué tan joven es mi mujer? Que cuando ella nació, yo ya había llorado la segunda muerte de Krillin. Ella ni siquiera sabe quién es Krillin. Me dice, ¿quién es? ¿Un Pokémon, señor? No me digas, señor, que me prendo. Sí, es muy joven mi mujer, es muy joven. O sea, ¿qué tan joven es? Que ella no conoce Garibaldi. O sea, ni el lugar ni la agrupación, ¿está cabrón? Le digo, mi amor, Garibaldi. Me dice, ¿quiere un pan, señor? Y yo, no. Se me sube el azúcar, niña. Garibaldi, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! ¡Me duele aquí! Le puse un video para ejemplificarle de lo que estaba hablando, ¿no? Y mi mujer se quedó así de... ¡No manches! Perdón, no manche. No manche. ¿O sea que el senador Sergio Mayer estuvo en Garibaldi? Sí. Cuando mi mujer nació, Colosio llevaba 3 años de muerto. Repito, Luis Donaldo Colosio llevaba 3 años de muerto. O sea, lo que mi mujer vio en libros de historia, yo lo vi en la tele. A mí nadie me lo platicó. Bueno, sí, un amiguito en la primaria. Me acuerdo que llegué y me dijo, güey, mataron a Colosio. Y yo, ¡no mames! Vamos por un frutzi, o sea... Nos pegó duro. Pero bueno, a ver. O sea, no soy ningún enfermo, ¿ok? Ningún enfermo, déjeme. Ningún enfermo. La conocí a los 22. A sus 22. Sí, quiero aclarar. Sí. No, ni modo que a mis 22, ¿no?
Así yendo por ella a la primaria, ¿no? Así de, vete, mi amor, córrele. Córrele, que nomás te dejaron hasta las 5, córrele. ¿Te dejaron tarea? La muerte de Colosio, yo la vi en la tele, mira, vete. Tim, tío Robert, bueno. Adopté un perro. Adopté un pinche perro. El Kevin se llama. Se llama el Kevin porque lo encontramos en Iztapalapa. De hecho, es de los pocos el Kevins que pueden presumir que tienen papá. Es medio de hueva el perro. Bueno, ahorita ya no, hijo de perra. Me cae gordo, pero antes era de hueva el cabrón. Cuando recién lo adopté, como que no quería jugar, como que no. Me acuerdo que una vez quería jugar con él y le hablé así de, ¡eh, Kevin! ¡Eh! ¡Ven, güey! ¡Eh! ¡Mamón! ¡Ven, güey! ¡Eh! ¡Pichi, Kevin! ¡Ven, güey! ¡Eh! ¡Nah! ¡Mamón! ¡Ven, güey! ¡Nah! ¡Mamón, ven, güey! ¡Ah! ¡Ven, güey! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamón, ven, güey! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Que vengas! ¡Ah, no vas a venir, güey! ¿Me vas a dejar con la Nutella en los huevos, mamón? ¡Ven, güey! No es cierto, gente. La Nutella les hace daño. Era mermelada. ¡Gracias, gente! Son un público excelente. Gracias, Chaparro Salazar. ¡Te va a tocar, chaparrito! Por fin, hijos de su pucha. ¡Te va a tocar! Mejor. Señora, ¿le divirtió el chaparrito o más el otro moreno Zuckerman? Más o menos. Los dos chingan a su madre, dice la señora. Diga la verdad, ¿quién la trajo usted a huevo? ¿Su hijo? ¿Y qué chingados? ¿No tiene nada que hacer? ¿Algo que coser? ¿Macramé o qué chingados? ¿No había nada en la casa que hacer? ¿No? Muy bien. Chaparrito Salazar. Dime, amigo. Oye, ¿tienes miedo? Nah, ¿por qué? ¿Por qué, güey? Porque ve la cara de Macario. Güey, te di droga allá en el baño, güey. No estés de mamón, güey. Macario, ¿qué en todos estos años que conoces al Chaparro, cuál sería la pregunta que siempre has querido hacerle? Hijo de su puta, güey. Le haría el drogómetro para saber si es alguien de fiar. El drogómetro a saber es el siguiente: estás en un reventón donde ya no hay dinero y no hay drogas. Lo único que hay es un Sanirrent y aspirar el vapor del Sanirrent, comprobada científicamente está que te pone similar al tiner. Le das la. Vamos a poner Sanirrent Vive Latino, no va a ser cualquier Sanirrent. Sanirrent Vive Latino, ya no hay drogas, ya no hay lana. ¿Le da las trenzas sí o no? ¡A la verga! Yo a eso le llamo jueves. Ya que estamos chingando a la señora. Señora. ¿Ya para qué se puso? ¿Para qué compra aquí? ¿Usted conocía al Chaparro Salazar? ¿Usted conocía al Chaparro Salazar? Nunca. ¿Qué es a su novia? No te es hagas. Mi hija, es mi hija. Y ya nada más porque nos encontramos así aquí. Así como lo ve, ¿cuál sería la pregunta que le quisiera hacer usted, pero personal, así cañón? No, no se me ocurre.
Dios es puto, no mames. ¿Dios es puto, chaparro? ¿Eh? ¿Dios es puto? ¿Dios es puto, dijo? Sí. Algunas veces sí dices, ah, qué puto. Algunas veces. Quiero ganarme la lotería. Sí, Dios, ¿no? Ah, qué puto. Chaparro, ya que estamos aquí con Macario Brujo y él te puso ese... Pues ese... ¿Cómo le pusiste tú? ¿El drogómetro? ¿Drogómetro? Drogómetro, ajá. ¿Cuál crees que sea la droga más sencilla que se ha metido por el culo Macario Brujo? Mi pene. No, no es cierto. No es tan sencillo. A ver, páralo. Ah, te creas. Espérate, güey, estamos cotorreando, güey, ahorita. ¿Quién va a leer, tío? ¿Yo? ¿Sí sabes leer? Macario Brujo, ¿estás listo? Entender qué pedo con este show. No quiero parecer culero, ni malagradecido, ni mierda, ni nada. Pero de entrada estoy sentadito y volteé a mi amigo Roberto, que es mi amigo, y me dice, ponte a escribir. Estoy tratando de entender como qué verga me trajiste a trabajar, cabrón. Estoy escribiendo mis chistes en mi cabeza. Le digo, los estoy escribiendo acá. Me dice, pero ¿cómo los va a leer el cojo? Le digo, o sea, me querías poner a escribir chistes que lea el cojo, cabrón. ¿Por qué, güey? Y luego sale mi carnal que me dice, no hay que ofender al otro valedor, al pobre Jesús, no a ti, tú eres chido, cabrón. Te voy a decir lo que escribí, no van a dejar mentir estos hijos de su pinche madre. Puras cosas chidas. Y dije, el chaparrito Salazar es la mera verga, porque va a tener un programa con Macario Brujo y le va a meter toda la verga a los pur de patos. Es de las cosas que había yo escrito, pero están en mi cabeza y estoy tratando de entender qué pedo con el pinche gordito que se subió primero, güey. Y digo, ¿por qué nadie está haciendo pedo de quién le robó el cuello al hijo de la chingada? ¿Por qué nadie está haciendo foco que dijo que aguantaba 30 chaquetas? Dices, ese güey no se hace chaquetas, se puede hacer rusas, el hijo de la chingada. Pinches chiches enormes, y dijo que venía de su colonia naquita, y dices, no mames, está bien lindo que le haya robado la cobija a su abuelito recién muerto para venirse a una noche especial a echar desmadre, para que estos culeros quieran ofenderlo con sus pinches tenis recién robaditos, cabrón. Echándole ganas el hijo de la chingada. Les voy a decir algo, también es culero. 6 veces han donado chichis en su pinche colonia naquita y las 6 veces se la ha llevado él. Eso es pasarse de verga. Pero cuando dices, eso es pasarse de verga, me agarra de pendejo a este cabrón. ¿Cómo? Ven, por favor, ser hermoso. Ven, güey. Ven, cabrón. Deja que el mundo te mire. Porque estoy tratando de entender por qué el pinche naco ese de mierda chinga al pobre idiota este. Y dices, porque son llevadas y son gente mierda. Cuando el pinche marrano esté chingando a la pobre señora y me la agarra de pendeja. Óyeme, cabrón. Estás viendo que su hijo la trae en buen pedo, güey. Estás viendo que aquí vamos a acabar cogiendo todos contra todos. Lo pinche incómodo. Espérense, idiotas. Lo pinche incómodo que va a ser cogernos esta señora delante de su hijo, cabrón. Estoy tratando de entender todo eso, cabrón. Y empiezan ustedes a chingar que les lea estas mierdas, güey.
Les voy a leer tres y a la verga. Ok, ok. Ok. El chaparro es mi amigo y no lo voy a rostear, pendejo. Oh, que la verga. Yo soy... Chaparrito, te quiero, cabrón, no te va a rostear. No, güey, no voy a hacer lo que me digan, pendejos, pues no mames. A ver, espérense, les conviene a todos. Estábamos allá atrás y el señor Lalo Villar me dijo, textual, que acabe rápido esta mierda porque voy a invitar a todos al Queens, güey. Me voy a pichar las putas para todos, dijo el señor Lalo Villar. Vamos a inhalar cocaína en el ano de esta señora. Yo no dije el ano, señora, yo dije su vagina. Eso dijo el hijo. Vamos a coger todos ya, cabrón. ¿Para qué quieren rostear a mi amigo? Vamos a drogarnos y a coger. Bueno, te voy a leer los chistes que escribieron porque le echaron ganas y escribieron. Dice, no, no le entiendo. No, sepa la verga. Este sí dice, Chaparro es la nueva promesa y el programa que va a tener con Macario Brujo le va a meter la verga a Pur de Patos. No, quién sabe. No, pues escriban bien, no mamen. Este... A este sí le entendí. Dice, tu papá adoptó un perro. Qué culero. Qué bonito disfraz de perrijo chihuahueño. Ah, este me lo cambiaron. Te había yo tirado buen pedo y dijeron, Lalo viene disfrazado como trae el culo Macario. A ver, compara. Digo, si vamos, para no hablar a lo pendejo. Señora de la primera fila. Cuídese porque el chaparro todavía debe 70 padrastros. Manos le van a faltar a usted para pelarle la verga al enfermo del chaparro Salazar. Culo le va a faltar porque el chaparro anda con todo. No sabe la clase de enfermo que es el hijo de su puta madre. Así son los pinches muertos de hambre. En cuanto ven panocha se dejan ir a la verga. Escriben pura enfermedad, cabrón. Este no sé qué dice. No, no sé. Los Reyes Magos son tu mamá. Esto es como información. Dice, tu mamá es madre soltera. Es como pinche información, cabrón. No sé si sabías, güey. La mamá del chaparro Salazar le dicen el iPhone 6 porque ya te reconoce el dedo. Ah, este está chido. Dice, ¿cuántos rateros se van a subir hoy? Dice, esas hojas son de perejil, pero se ven grandotas. ¿Cuáles hojas? Ah. (risa)
Esto está verga. Dice, este está chido tu disfraz de pitufina trans. Este... Está verga, güey, porque la banda trans anda muy pinche, andan muy putos, güey. Oye, dice, con la Nutella en los huevos, luego dejaba bien sucio el piso. No, ya no leí el final. Ya, sí, vamos a coger, ya, güey. Ya, señora, súbase, ya. ¡Macario Brujo Banda! Bueno, gracias, pues esta noche, ¿no? ¿Ya? ¿Qué subimos después de esta mamá? Es más, ¿qué haga rutina Macario? ¡Sí! Señora, aguanta, porque anda bien ojete este güey, ¿eh? Hijo de la señora. ¿Que se suba Macario? ¡Sí! ¿Quieres o andas de puto? ¡Macario! ¿No? Ya no le voy a decir nada. No era mi culpa, venían sus pinches hojas esas de mierda. Voy a ir conociendo, voy a ir a visitar a los pobres. Fíjate cómo si es bien así de que los pobres son los más gritones. Está bien vergas, cabrón. No son como mitos. A ver, muchachos de los de este lado, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gente que viene llegando, les voy a explicar. Así va a estar el tiro. Nos vamos a coger a esta señora. Pon atención, te estoy explicando y te vale verga. ¿Sabes lo incómodo que va a ser para su hijo? El primero que dijo que se la quiere coger es el señor Lalito Villar, el cual ya trae su disfraz de furry. Y fíjate, estamos hablando de furry, pasa un cocodrilo. ¿Hay menores de edad esta noche? ¿Tú eres menor de edad? Cocodrilo, ven por acá. ¿Cuántos años tienes? 17. ¡Ay, qué momento tan incómodo! Imagínate que alguien dijera, pocas cosas nos ponen la verga tan dura como la adrenalina de acabar en la cárcel. Ya, ni te emociones, pinche cocodrilo, ni te vamos a coger, ya vete, güey. Todos nos vamos a coger a la señora, ya se acordó, cabrón. No le quieras robar su protagonismo, pinche cocodrilo de caca, güey. Yo no sé cómo les den clase de educación sexual hoy en día, yo no entiendo esas cosas. Cuando yo era chavo, un día llegó el maestro con un plátano y un condón, güey. Y nos dijo, déjenme como el plátano porque con el estómago vacío no se me para la verga. ¿Nos podemos llevar de eso? Es que no sé, güey, pues no sé. No conozco. Sí, como no es su canal, bien verga todo. Sí, güey, pues no mames. Pero el canal que le costó a estos güeyes, no sean pendejos. No, pues yo también digo, chínguense el canal de estos güeyes, mejor para mí, cabrón.
Bueno, les voy a contar un chiste ñero y ya, ¿ok? Uno ñero, bueno, no sé. Ahí tienen que estaban un día un padrecito, un puto y un mongol. Pero espérate, porque le estaban chupando la verga a un niño muerto. Pues tu gente dijo, cojo, yo les pregunté, cabrón. Yo les pregunté a ustedes, pero todos estos pendejos dijeron, no, que vámonos a la verga y que no sé qué, y que pinches nacos y que su pinche madre. Bueno, total que le estaban chupando la verga a un niño muerto. Pero era un niño bonito porque la neta luego se mueren y se ponen muy feos. No, era un pito, como pito de niño muerto bonito, ¿sí sabes? Pito de niño muerto, pero de los bonitos, porque luego están muy feos. Y el padrecito como que tuvo un momento así de humanidad, de iluminación. Y les dice, yo creo la estamos cagando, muchachos, debíamos esperar a que termine el sepelio, le dice el padrecito. Todavía no acaba el chiste, pendejos. Apenas habló el padrecito, todavía falta que hable el mongol, pero ese casi no hablaba, ese nomás dijo ¡oh! Y ya. Pero señora, viera cómo babió el piso el hijo de la chingada. No, es un desmadre, es que esa pinche banda no respeta al chile, güey. Un pinche descague. Y de repente pasa por ahí y se les queda, alguien se les queda mirando y les dice, qué asco me dan, gente, qué asco. ¿Quién se echó un pedo? Ya, ¿para qué contamos chistes? Vámonos a ir a coger todos al Queens. Fíjate, yo soy de la idea, vamos a hacer una orgía entre todos. Vamos a hacer una película porno, aprovechando que hay cámaras y luces. ¿Va? Vamos a hacer una película porno zoofílica infantil. ¡Oh, tampoco eso puedo, cabrón! Bueno, entonces no. Entonces nada más zoofílica, ¿va? Son los pobres de atrás. Quieren sabotear el canal de estos güeyes, no sean mierdas, cabrón. Bueno, vamos a coger con animales. Vamos a coger con animales. ¿Tú qué animal eras? Un perro. Va, tenemos el primer personaje, un perro. ¿Qué escenario? Una calle. En la calle, alguien se va a coger un perro en la calle. Y estoy pensando en mi actriz principal, usted. Este es el momento donde este se desquita de todas las putizas que le arrimaste. ¿Sabes cómo le dejaste el culo a chanclazos a este hijo de su pinche madre? ¿Sabes cuánta neurosis le aventaste al culero? Aquí es donde se está vengando. Y te va a coger un perro en la calle. Pues de eso se trata la película, pendejos. No me hagan caras, no mamen. Campeón, eres libre, vete. Ahora chécate cómo te voy a redimir. Vete, pero mantente a ti mismo. ¡A la verga! ¿Viste el pinche poder de la redención de la señora, cabrón? Donde ahorita se levanta usted y dice, ande el hijo de su pinche madre, ¿a quién se acaban de coger, ojete? Me llamo Macario Brujo, muchas gracias, Pur de Patos, buenas noches. Buenas noches, Pur de Patos. Macario Brujo, banda. A ver, güey, ¿qué es lo más pinche enfermo que has hecho una noche? Conocer a la señora. Cuando tuve un hijo, ¿no? Ah, no más.
Noche de show, noche de reve, noche en general. Tú dime tu noche más alocada del mundo, güey. Esa se las juro por mis hijas que es cierta. Tenía yo 14, 15 años, güey. Bueno, ya dejen a la señora, hijos de su pinche madre. Ya les gustó. Y además usted se va famosa de aquí, así es que ni se quejen. ¿Pero cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama, señora? No. Shh. Son culeros. Eres culero, cabrón. Ajá. Mi compañera y yo nos fuimos de vacaciones Puerto Escondido, cabrón. Yo tenía 14, 15 años. Solo hasta mi pinche madre no había cogido. Me ligué a una indigente de la playa que no tenía menos de 70 años, cabrón. Todo esto es cierto, güey. Chimuela, pelos en el sobaco, olía lo que quiera, ser indigente de la playa. Y mi pensar fue, de aquí no hay nada peor. Lo que venga después voy ganando. Y eso es neta, es neta. Pero ahí les va una bien verga que me acaba de pasar. Fui con mi amigo Eneas, lo sigo viendo y con ese güey viví esa experiencia, cabrón. Y le digo, Eneas, ¿te acuerdas de la pinche indigente que me fajé y tal? Me dice, ¿y te cuento la peor? La indigente venía con una amiga y le tiré el pedo y me mandó a la verga. Esa es la peor, cabrón. No, oye, es que ya de ahí para dónde, cabrón, no mames. Oye. Ya no van a hacer un desmadre aquí, güey, porque pinche desverga. No, qué pachón. Macario Brujo, ¿te acuerdas una vez que fuimos a Chicago? Sí, señor. ¿Quieres contar qué pasó en Chicago? ¿Cuál de todo, cabrón? ¿Lo que quieras contar? El tío Robert me enseñó a robarme sombreros de las tiendas, güey. El tío, ¿cómo te enseñó? ¿Cuál fue esa técnica? La técnica, saber, es muy fácil. Tú agarras, te pones el sombrero en la cabeza y te sales a la verga, cabrón. Pero el hijo de su pinche hipócrita madre me enseña a robar y al rato ya me regañaba. Pero cálate esto, güey. Estos tenis, creo que sí son estos, me los robé. Sí son estos, no, tío. No, son esos. No son esos. Si eran negros. Bueno, para no hacerles el cuento cansado, me enseña a robar este cabrón y al rato ya me regañaba porque me robé unos tenis y me robé estas cosas y era ya, güey, a la verga. Pero había una convención como de cómics y cosas y había un como cartón de no sé qué chingados y me dice, ¿te podrías robar el cartón por mí? ¡Ay, se le olvidó el pinche regaño! Acto seguido, vámonos a la verga que le robo el cartón a mi tío Robert, al que quiero, llamo. ¡Shh! ¿De qué era, güey, el cartón? ¿De qué, perdón? ¿Era de Audrey Hepburn? Pues mira, qué bonita es la historia porque el día de hoy el tío Robert te va a rostear. ¡A huevo! ¡Banda, reciban al tío Robert! ¿Estás listo, Magario? ¿Estás listo? No sean culeros. La señora de la primera fila es la mamá del chaparro. Si quieres ir con los pobres, ve a tus talleres de stand-up. Voy a acercar más, mira. Tu rutina está peor que la... Tu rutina está peor que la de ejercicios del tío Robert. Estaba un pendejo, un idiota y un mongol y todos eran Macario Brujo. No hay nada peor, de aquí en adelante voy ganando. Atentamente, tu esposa. Con esa rutina de mierda, Macario, va a tener un chingo de chamba el barrendero. Te pedimos de favor que no digas pito de niño muerto porque se le para Lilich. Macario es el presidente del club de fans de las panzanochas. Qué culero se viste, Macario, y aún así el cojo le da en la madre.
Macario, ¿cómo chingaste a la señora en la primera fila y tiene más dientes que tú, güey? Macario, parece como si Alex Ibarra hubiera caído en fentanilol. Macario, parece indigente que le regaló ropa a alguien de Cuapa. Macario, eres un dios porque... Dios es puto. Dios es puto. ¿Qué chingados acabo de ver? Atentamente el proctólogo de Macario. La señora de la primera fila ya le pidió el Uber a su hijo. ¡Macario Brujo, señoras y señores! Es que, ¿qué le escribimos a ese pendejo? Si nomás dijo, vamos a cogernos a la señora. Señora, un respeto. Pero ¿hace cuánto tiempo que no? Mejor hay que sacar una ruleta de cogida, ¿no? Así un día. Oh, esta semana nos vamos a coger, ¿eh? ¿Sabes? A ver, tío Robert, venga, vámonos. Vámonos porque... con la tómbola de la muerte. Ya es bien tarde, nos tenemos ya que nos ir. Nos tenemos que ir. Gente, lo hicieron muy bien. 3 horas de show, un aplauso para ustedes. Desquitando su 2x1 como se debe. Toma. El nombre de la persona que seguramente va a morir esta semana es... Mauricio, Mauricio, y el apellido es... Ay, ojalá no sea el que estoy pensando. Ríos, Mauricio Ríos, chingaste a tu madre esta semana. Y el aplauso para toda la logia y toda la producción. Ecos, Feliz Producciones. Macario Brujo, Lalo Villar, Ilix Flores, Chaparro Salazar, el Jesús Zuckerman, Cojito Feliz y el tío Robert. Cámara. Muchas gracias, nos vemos la que sigue. Gracias a todos los patos de Pur de Patos. Casi les caigo encima. ¡Vámonos! Que Dios los bendiga, ¿eh? Le regalo este sombrero, chique su madre, eso. ¡Vámonos! Gracias. Foto, le regalo foto. Este sombrero también, eso. Eso. ¡Gracias! ¡No, la señora! Regálaselo a la señora que se van a coger. A la señora que se van a coger. Señora, le regalamos este sombrero del notario. Eso. Por culero. Prenda su luz para la foto, venga. ¡No mames! Hasta ahorita vi cuenta que Macario se le estaca. Prendan sus flashes, está llenísimo esto. Vamos a hacer una historia y una foto. Prendan sus flashes, por favor. Ahí está. Pues para el otro lado, no sean pendejos.